Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. En una jornada de viernes, una jornada muy especial para muchas personas, porque además varios están tomando esta semana y estos últimos días de descanso de asueto. 17 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya repasamos rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Y ya les voy advirtiendo que la máxima de hoy va a ser de 28 grados. Calor para hoy, el cielo va a estar algo nuboso, pero se va a poder disfrutar una hermosa jornada en el área metropolitana. Y así va a seguir para mañana sábado, un lindo fin de semana que va a comenzar con unas temperaturas extremas de 17 y 29 grados. El cielo va a estar claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y neblinas. ¿Qué pasará el domingo? Las temperaturas seguirán moderando, 18 y 24 grados para el domingo, con la presencia de algunas precipitaciones y probables tormentas, pero en caso de producirse serán aisladas. Saludamos también a quienes nos están siguiendo por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM. Decirles que tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, algunos de ellos de tema de índole político, otros de índole sanitario. Empezamos con los políticos. La vicepresidenta Beatriz Argimón llamó a manejar con cuidado la situación de la seguridad y dijo que no hay que limitarse a compartir cifras. El reclamo por el aumento de violencia realizado por vecinos de diferentes barrios se concretará en una declaración exigiendo soluciones que anunciaron van a difundir el próximo 5 de abril. Hablamos también de dengue, porque ustedes saben que Gualeguaychú, ciudad argentina fronteriza con Uruguay, uno de los pasos que además de fronteras que más utilizan los uruguayos, el tráfico entre uruguayos y argentinos, está en una situación crítica. Hay dificultades para fumigar en esa ciudad argentina y también para conseguir repelente. También vamos a hablar de, descubrimientos. Escuchen bien el nombre porque lo vamos a repetir, pienso que las próximas semanas y años. Udelar Titán Celeste es el primer nombre uruguayo aplicado a una especie y género de dinosaurio que fue encontrado en Paysandú. Sus restos vivió hace 80 millones de años en la zona donde hoy se ubica Guichón. El hallazgo fue el de la mayor cantidad de piezas fósiles en la historia de nuestro país. Así que Udelar Titán Celeste se llama este dinosaurio. Del ámbito internacional destacamos que este encuentro entre el presidente francés Emmanuel Macron y Brasil, Lula da Silva, que propuso a el gigante norteño forjar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que contemple la crisis climática. Vimos a ambos mandatarios abrazados y saludando. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al sacerdote católico Pablo Bonavía en un día muy especial para la comunidad cristiana, para la comunidad católica. En esta jornada se conmemora el Viernes Santo, día que, muere Jesús. Y, cuál es el significado, cómo viven los cristianos esta semana y, sobre todo, cómo es la situación de la iglesia en general. Esto será 8:30 de la mañana con el sacerdote Pablo Bonavía. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo? Calles que hoy sí están prácticamente desiertas y no mienten las pantallas. @IMTránsito, @MBDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio que pueda haber en la circulación de la ciudad. Tenemos pocos cortes en esta jornada, más allá de los que ya están programados. Atanasildo Suárez entre Pedro Galán y Santa Lucía. Esto va a estar cortado, se va a extender hasta el 3 de abril por trabajos de saneamiento. Y por el mismo trabajo de saneamiento, pero en otra zona, en San José, entre Río Negro y Paraguay, también va a estar cortado durante toda la jornada por trabajos de saneamiento esa circulación. Por lo menos está soleada la mañana, temperatura agradable, mucha gente en la criolla en estos tres últimos días. Vamos a comenzar el desarrollo informativo y decirles que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, llamó a manejar con cautela la situación de la seguridad, sobre todo con las cifras, y que no hay que limitarse a compartirlas. Según explicó, por esta razón solicitó un informe al Ministerio del Interior con datos de homicidios por tramo de edad que difundió en sus redes sociales y lo hizo de esta manera.
que no se trata solamente de trasladar números, y eso hemos sido muy claros, se trata precisamente de conocer el contexto en el que estamos y también que cada muerte o cada cifra de delitos son compatriotas nuestros que han tenido que pasar por un momento difícil y ni que hablar muertes. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de números. Hay que ser muy cuidadoso cuando nos basamos en decir la cantidad, por ejemplo, de niños muertos en episodios. Creo que es necesario tener la prudencia en cuando se trasladan cifras, saber si efectivamente son realidad. Pero frente a esto decir, haciendo un comparativo que yo pedí al Ministerio del Interior, ustedes van a ver lo que significa realmente frente a datos estadísticos de un gobierno a otro. Y digo esto porque yo no me planteo andar con comparaciones cuando los contextos son diferentes, por ejemplo en el avance del narcotráfico. Pero si se quiere transitar el camino de los números, en las próximas horas vamos a hacer público lo que recibimos del Ministerio del Interior, que me parece muy importante. La precandidata del Partido Colorado, Zaida González, también se refirió a que la seguridad es un debe y llamó a profesionalizar la policía. Se manifestó en contra de la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos y rechazó la idea de que las Fuerzas Armadas colaboren en el patrullaje. No es cuestión de seguirle echando la culpa a los gobiernos pasados, digo, hay que ser autocríticos en eso y ser responsables a la hora de ejercer los roles dentro de la seguridad, ¿no? Podemos hablar de, bueno, de la reforma de penitenciaria, bueno, también abarcar lo que es el tema del narcotráfico, rever el escalafón de penas, ni que hablar que entre todo eso en su conjunto es donde hay que marcar la diferencia, ¿no? ¿Los allanamientos nocturnos es otra discusión que se debe dar a tu entender? Bueno, personalmente no estamos de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Podemos llegar a hablar de en ciertos lugares que pueda haber un allanamiento nocturno, pero no así en las viviendas. ¿Militares a la calle? No, creo que no. Los militares tienen su función y los policías tienen otro. Sí, la profesionalización de la policía es uno también de los puntos que necesitamos encarar con profundidad y responsabilidad. Y creo que al profesionalizar la policía, la participación de los militares no va a ser necesaria. Y para el abogado criminólogo Germán Aller, los allanamientos nocturnos no resolverán la problemática de la criminalidad ni de la seguridad, ni tampoco mejoraría la operativa policial. Según el especialista, en medio de una campaña electoral, los referentes políticos insisten en un discurso punitivista que no ha dado resultados en otras partes del mundo. Aller sostuvo que se debe revisar el sistema carcelario y que el proceso abreviado que hoy está vigente debería revisarse. El tema del allanamiento nocturno no resolvería la problemática de la criminalidad. No es un tema de fe religiosa, es decir, se puede sostener una u otra posición con argumentos fuertes. Sigo sosteniendo que el allanamiento nocturno está lejos de ser lo que se pretende, es decir, que no va a significar abatir criminalidad, no va a mejorar estrictamente hablando de la operativa policial, porque la propia policía, yo no puedo decir estadísticas, pero el pulso que uno tiene luego de conocerlos y tratarlos tanto es que muchos, para no decir ni la mitad, ni un poco más o menos, muchos policías no están nada convencidos de la utilidad de la herramienta. Y cuando se dice, yo respeto la posición de que en muchos países, la inmensa mayoría de los países de nuestra cultura, judeo, cristiana, occidental, europea, americana, para circunscribirla, que predomina absolutamente, no hay duda, el allanamiento nocturno, pero hay que aclararlo. Es bueno indicar cuál es el suceso que tiene, poco, por no decir nulo. Y muchos países, incluso Estados Unidos, que se lo ve un poco como a Dalí en esto, tratan de no aplicarlo en términos generales. El allanamiento nocturno es riesgoso para todos.
y vecinas y vecinos preocupados por el tema de la seguridad, intentándola mejorar. Están trabajando en un colectivo llamado La Vida Vale, intentando coordinar con instituciones estatales. Y exigen al gobierno que cambie la perspectiva de abordaje de seguridad a nivel de territorios. Elba Núñez, integrante de La Vida Vale, anunció que el próximo 5 de abril van a elevar una declaración reclamando soluciones integrales del gobierno. Estamos teniendo un montón de muertes, no solamente en el territorio del municipio de Eques, donde habitamos, sino en un montón de territorios, algo que no se había dado y ahora se viene dando en los últimos 2 meses, algo así como 7 niños. 7 niños han muerto por estas balaceras, y esto no es grave. Para un país envejecido, esto es absolutamente grave. Es gravísimo, diría yo. Y bueno, las respuestas no han sido las adecuadas. Nosotros de seguridad no sabemos mucho, pero sí de vivencias y de traumas. Y cuando un niño escucha un ruido muy fuerte y se tira al piso, eso es gravísimo, porque ese niño queda con un trauma. Nosotros creemos que el conflicto mayor que tenemos es que el tejido social se ha ido rompiendo, se han retirado los equipos técnicos que trabajaban en los territorios, acompañando a las comunidades para construir ese tejido social que se necesita, y eso ha hecho que las familias y los gurises se vayan quedando solos. Esto hace que, tras todas las vulnerabilidades, cuando el Estado no colabora en la construcción de tejido social, los conflictos se dirimen por medio de la violencia. Esto es gravísimo para una sociedad que quiere vivir en democracia plena. Y para la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, su preocupación por el tema de la pobreza infantil se basa en cifras oficiales. Así le respondió al diputado nacionalista Martín Lema, quien recientemente le adjudicó intencionalidad política a sus dichos sobre este tema. Por supuesto que hay intencionalidad política, porque la política se tiene que tener una intención con temas tan graves, por supuesto. Yo lo que hice fue expresar datos oficiales. Los datos que yo manejé, que son verdaderamente duros, están expresados en la encuesta continua de hogares, están expresados en el estudio sobre inseguridad alimentaria que hacen en conjunto el MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el INDA, están expresados en los datos que publica el Ministerio del Interior y en el CLAE. O sea, lo que manejé fueron datos objetivos y conocidos, y sí, por supuesto que los manejé de forma de presentarle a la población mi preocupación. La infancia está expuesta a la pobreza, la primera infancia, a la pobreza, a la violencia, al abandono. ¿Cree que los pedidos de informes que realizó a la Intendencia es porque inició su campaña como intendente? Pregúnteselo a él. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se refirió al tono de la campaña y abogó por una campaña limpia y de buen relacionamiento entre los sectores políticos. En tal sentido, sentenció que al ciudadano común no le gusta que los políticos se nos estén tirando con flechas envenenadas, dijo el intendente duraznense. En cuanto a la pregunta referida a la señora Romina Celeste, no he estado muy... no he profundizado en el tema, y además por mi forma de ser y mi estilo de ser, no soy de los que busco las cosas negativas, sino soy un hombre optimista por naturaleza y aspiro a que dentro del sistema político exista un buen relacionamiento entre candidatos de diferentes partidos, porque al ciudadano común no le gusta ni le hace bien que nos estemos tirando con dardos o con flechas envenenadas. Aspiro a una campaña limpia. Detrás de las redes sociales muchas veces se esconden, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se esconden cobardes que no se animan a decirte las cosas cara a cara. Pero bueno, nosotros apostamos a la libertad de expresión en la medida que la libertad de expresión no ofenda al semejante. Y el próximo lunes el nuevo intendente de Canelones, Marcelo Metedira, se reunirá con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para analizar la situación del departamento tras la crecida del río Santa Lucía. También en el encuentro no se descarta que se planteen temas de seguridad y la forma de mejorar la articulación entre el organismo departamental y los organismos del gobierno central. Mi intención es hablar temas ambientales, los temas de seguridad, poner a disposición. Yo digo que cuando alguien entra o cuando alguien llega a un lugar, tiene que saludar, ¿no? En este caso,
asumir la intendencia canora implica con los distintos actores, ya lo hicimos con ADEOM, nos estamos reuniendo con los partidos políticos y nos vamos a reunir de la oposición en el departamento. Me parece que también era un gesto válido al presidente decir, bueno, estamos acá, estamos a las órdenes, y aprovechar para conversar de estos temas. Te decía, poner al servicio de presidencia el tema de los trabajos que venimos haciendo en Canelones vinculado a seguridad, instalación de 1.800 cámaras, la mesa de convivencia, tenemos una dirección de convivencia que es la única del país. Bueno, cómo junto con jefatura, que articulamos cosas, podemos echar una mano en eso. Los temas ambientales, tenemos temas para resolver, el sitio de exposición final de residuos, algunos temas puntuales vinculados a inversiones inmobiliarias, que dependiendo cómo vengan, van a tener un impacto ambiental, que nosotros estaríamos en disposición de analizarlo en la Junta Departamental por algunas excepciones que se necesiten hacer. Bueno, hay algunos temas de esas características, y bueno, y algo puntual esto de Santa Lucía. ¿El tren de la costa puede estar presente o es algo que quedó en el olvido? No, yo, bueno, desde el 20 de diciembre nosotros no tenemos novedad, porque se hizo la audiencia pública en la Atlántida con Dinagua, Ministerio de Transporte, Intendencia y los colectivos de la cuenca de la Laguna del Cisne, del Arroyo Pando, y no hemos tenido evolución. Ahora, esos temas no lo vamos a hablar con el presidente, para eso están los ministros. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, respaldó la decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de designar un nuevo representante diplomático en Venezuela. En este sentido, Argimón dijo que la próxima semana se va a enviar la venia para designar a Silvana Montes de Oca para el cargo de embajadora de Uruguay ante la República de Venezuela. En concordancia con el señor presidente, que si hay momento donde Uruguay tiene que tener una representación en Venezuela es ahora, porque los vínculos nuestros son con los pueblos, no con los gobiernos. El vínculo con los gobiernos se da en otros escenarios, pero tenemos que recordar lo que fue la democracia venezolana cuando había democracia en Venezuela y nosotros teníamos dictadura militar, lo que significó el país hermano democrático abriéndole las puertas a compatriotas que se iban exiliados. Ahora nos toca a nosotros pedir por esa democracia que perdieron en Venezuela. ¿Puede quedar la puerta abierta para no reconocer el acto eleccionario? Bueno, vamos a ir viendo, aspiramos a no tener que llegar a eso, ¿verdad? Nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana, estamos informados con la preocupación que nos conlleva, entre otras cosas, por ejemplo, que parte del comando de la candidata opositora mayoritaria esté sin tener noticias de dónde están. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, también fue consultada por el tema de Venezuela. Se mostró, evitó tildar de dictadura a lo que sucede en ese país y dijo que Uruguay puede colaborar desde Naciones Unidas a mejorar el vínculo y solucionar los problemas políticos venezolanos desde Naciones Unidas. También se mostró partidaria, en principio, de que el gobierno decida una representación diplomática para ese país. El gobierno todavía no ha decidido si vuelve a designar un embajador en Venezuela o no. ¿Usted qué visión tiene? Le pregunto esto porque también hay diferencias dentro de la propia coalición con visiones cruzadas. ¿A qué coalición se refiere? De gobierno, por eso. Está. No sé, me parece que es un tema que tendrá que resolver este gobierno, ¿verdad? ¿Usted qué opina? ¿Hay que poner embajador? ¿Hay una dictadura en Venezuela o no? Son dos cosas absolutamente diferentes. Hay que defender al Uruguay, primer cosa. Hay que proteger al Uruguay, defender al Uruguay y en los lugares en que Uruguay pueda ayudar, hay ámbitos internacionales para hacerlo. He nombrado el tema de las Naciones Unidas, por ejemplo. Me parece que hay que hacerlo con seriedad. Y hay que defender y proteger el Uruguay. Hay intereses comerciales que hay que proteger y que hay que promover. Había un embajador nombrado que renunció por motivos personales. Veremos qué hace este gobierno. En principio, me parece que hay que estar. Y seguimos el tema porque también fue consultado y expresó declaraciones el senador Frente Amplista Óscar Andrade, quien dijo que en Venezuela hay un deterioro institucional debido en parte a la injerencia internacional en ese país. Cuestionó además la idea de Argimón de impulsar una declaración conjunta sobre el tema y dijo que primero debería abordarse una declaración acerca de lo que definió como genocidio en la Franja de Gaza. Tendríamos que estar discutiendo que hay un genocidio brutal en Medio Oriente y que el Uruguay se abstuvo
de pedir por lo menos el alto al fuego. Nos parece que desde el punto de vista humanitario es cientos de veces más grave que la situación que pasa en Venezuela. Nosotros decimos, hay un problema de deterioro institucional en Venezuela. Sí, es cierto, es cierto. También lo que hay es mucha injerencia que tiene que ver con los recursos naturales. No elegimos el camino de separar la injerencia internacional que provocó parte del deterioro institucional. No hubiera pasado lo que está pasando en Venezuela si no se congelaban las cuentas, si no se le quedaban con las cadenas de refinería que representan un 15% del petróleo. O sea, se generó desde afuera también una crisis social y económica y política muy violenta que esperemos que los venezolanos se encaucen. Arjimón decía hoy que es necesario hacer una declaración conjunta entre todos los partidos. ¿Esto se podría lograr? Sí, tendríamos que empezar por hacer una declaración conjunta por el genocidio en Medio Oriente. Hace meses que está estudio del Parlamento una declaración que pida por lo menos el alto el fuego. Tendríamos que declarar de forma conjunta en el cuestionamiento al intento de golpe de Estado que dio Bolsonaro. Yo espero que miremos la democracia en América Latina y detallemos. Y esperemos la autocrítica de los que invitaron al gobierno golpista de Bolivia, responsable de muertes en el golpe de Estado. Y el ex senador y dirigente del Frente Amplio, Enrique Rubio, también se refirió a este tema y respaldó a la opositora venezolana Corina Yoris, quien no pudo inscribir su candidatura presidencial en las elecciones de ese país previstas para este año. A través de la red social X, el ex senador y referente de la vertiente artiguista aseguró tener las mejores referencias de Corina Yoris, a quien tildó de prestigiosa filósofa y dijo no ser cómplice de lo que definió como deriva autoritaria venezolana. Y seguimos con temas políticos porque ayer la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., firmó para respaldar el plebiscito a favor del plebiscito contra la usura que impulsa Cabildo Abierto. Aseguró que fue una decisión muy meditada y defendió que se establezcan nuevos límites a los intereses de los préstamos. Porque me parece una causa justa. Y nosotros los colorados, que nos hemos caracterizado siempre por ser el escudo de los débiles, estoy convencida que esta es una causa que vale la pena darle importancia porque la tiene, porque implica muchísimos uruguayos que están pasando por una situación complicada e injusta. Y me parece que es hora de también darles una señal de que entendemos la situación y de que realmente urge buscarles una solución. ¿No es pro mercado en este tema? ¿No? Y nuestra constitución es clara en cuanto al límite, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia constitución, en cuanto a que no se puede, todo tiene que tener un justo límite. Y también así en la criolla del Prado se expresó el senador Andrade respecto a habilitar el plebiscito para la reforma previsional que está en la recta final. Justificó la iniciativa por entender que esta reforma previsional del gobierno endureció la condición jubilatoria y no generó medidas para atender a los sectores más desfavorecidos. Cualquier uruguayo o uruguaya sabe que los temas que están contenidos en la papeleta son temas de una enorme importancia. Nosotros partimos de la base de que ya tenemos el diario el lunes. O sea, ya sabemos que los países que han endurecido la condición jubilatoria tienen como resultado que más de la mitad de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras no llegan a actividad a la nueva edad. Y en Uruguay se hizo una reforma donde se endureció la condición jubilatoria y no se estableció ninguna medida para contener al trabajador que quede por el camino. Esto es la trabajadora doméstica, el rural, el metalúrgico, el obrero del frigorífico, que ya teniendo los años de aporte quede sin trabajo a los 60 o 61 años. Todos sabemos que a esa edad es prácticamente imposible volver a conseguir trabajo. La tasa de actividad de encima de los 60 años es de apenas un 19%, cuando de abajo de los 60 años es de un 80%. Entonces estás condenando a que esté 3, 4 o hasta 5 años de espera sin ingreso a una parte de los trabajadores del país. Bueno, nosotros creemos que hay que recuperar el derecho a jubilarse a partir de los 60 y que se mantenga el criterio de que en todo caso los trabajadores se jubilen más allá de los 60 con el objetivo de poder mejorar su jubilación. Y en este viernes recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Delgado, que viene con alguna novedad de cómo se va a presentar Uruguay en la Bienal de Venecia. ¿Cómo andas, Eduardo? Buen día, Pilar. Así es. Desde el 20 de abril y hasta el 24 de noviembre, 60ª edición de la Bienal de Arte de Venecia.
referencia en el mundo de las artes plásticas desde hace décadas y que Uruguay es uno de los únicos tres países de Sudamérica que cuenta con pabellón propio, esto es junto a Venezuela y a Brasil, lo que hace como más destacado justamente la presencia de Uruguay siempre todos los años en esta Bienal. Entonces, sobre la relevancia de lo que es la Bienal de Arte de Venecia, estuve hablando con Facundo de Almeida, que es el coordinador de internacionalización de la cultura uruguaya de parte del Ministerio justamente de Cultura, de Educación y Cultura de Uruguay. Nos comenta un poco de la importancia de Venecia en el mundo del arte. La Bienal de Venecia es el encuentro más importante de arte en el mundo, de artes visuales y de arquitectura, cuando se hace la Bienal de Arquitectura, porque en realidad cada dos años es artes visuales y cada dos años arquitectura, o sea que en definitiva estamos todos los años presentes allí. Y si bien, digo, en el transcurso del siglo XX han ido cambiando un poco los centros del arte contemporáneo, ¿no? En algún momento fue París, después Nueva York, Berlín, ahora tal vez Miami, ¿no? Pero Venecia sigue siendo la meca de las artes visuales, ¿no? Tal vez en estas ciudades donde yo mencionaba, se expresan determinados subsegmentos, digamos, de las artes visuales en cada uno de estos lugares, pero a Venecia va todo el mundo, ¿no? Y realmente es un lugar que es muy consagratorio de artistas, ¿no? Si uno piensa en artistas que hoy y que los, digamos, no solamente hoy, que a lo largo del siglo XX han sido los grandes artistas de la historia del arte universal, uno se va a dar cuenta que muchos de ellos se consagraron en Venecia, ¿no? Y por otro lado, digo, es una gran vitrina para el país, digo, más allá de las artes visuales en particular, Venecia recibe millones de turistas cada año, ¿no? A la Bienal van más de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces también es una oportunidad para mostrar al país, para mostrar Uruguay, para que mucha gente seguramente por primera vez escuche la palabra Uruguay, se entere que hay un país en Sudamérica que se llama de esa manera. Entonces es sumamente importante estar presentes, no solamente por lo que tiene que ver estrictamente en términos de las artes visuales o en términos de internacionalización de la cultura en general, sino como un espacio de posicionamiento de la marca país, de atraer turismo, atraer inversiones, ¿no? Digo, generar esa presencia que para Uruguay es tan necesaria. Bueno, me imagino que la presencia de Uruguay debe ser pensada con mucho tiempo antes, con mucha anticipación. ¿Cómo será? Sí, no, y además destacar algo, esta será la primera vez en todos los años de la Bienal en que el curador de la Bienal es un latinoamericano, Adriano Pedrosa, el brasileño, un destacado curador, una larga trayectoria, es el curador, por ejemplo, de la Bienal de San Pablo. Y él, en la muestra central de la propia Bienal de Venecia, se destacan, entre comillas, los artistas periféricos del siglo XX, y entre ellos uno de los destacados es Joaquín Torres García, con algunas obras del maestro uruguayo, y Linda Cohen, que con 99 años va a estar presente en la Bienal cuando se inaugure su obra. Esto destaca de Almeida que obviamente que es un impulso al arte uruguayo en general, que además ayuda también a internacionalizar a otros artistas uruguayos que mediante otros programas también públicos buscan lugar, tener un público en el exterior, sobre todo porque el mercado uruguayo es muy reducido. Bueno, los artistas que quieren vivir de su arte, justamente las artes plásticas, necesitan tener ese público en el exterior. La apuesta también, algo comentó de Almeida en este clip, es también a que el espacio de la Bienal, el pabellón uruguayo, no sea solo un espacio de mostrar la cultura, sino también el turismo, las inversiones, o sea, que sea una posición de Uruguay en general, un llamador para traer, entre ellos, por ejemplo, turistas o inversores. Aproveché para preguntarle a Almeida, esto que hablamos al inicio, Uruguay es uno de los únicos tres países que tiene un pabellón en Venecia. Conocer un poco de la historia de este pabellón de Uruguay en la Bienal, que solo nos tuvo algunos años en la dictadura cívico-militar uruguaya. Uruguay tiene una larga tradición de presencia en la Bienal de Venecia. Desde los años 60 tiene pabellón propio, lo cual es una maravilla, ¿no? Es uno de los tres países latinoamericanos que cuenta con pabellón propio. Los otros dos son Venezuela y Brasil. Y aparte está en los jardines de Venecia, que es como el corazón de la Bienal, ¿no? Es el lugar donde nace la Bienal a fines del siglo XIX, ¿no?
Entonces, bueno, está rodeado de los pabellones más importantes y del propio pabellón principal de la Bienal, ¿no? Que eso realmente, no sé exactamente quién fue el que tomó la decisión en aquella época, pero bueno, fue una genialidad realmente. Y aparte, como pasa en Uruguay, con las cosas que están bien, y es que se sostuvo en el tiempo, ¿no? Porque eso se ha ido renovando. Uruguay no fue a la Bienal en algún momento durante la dictadura, pero después sí ha ido todo el tiempo. Y lo que ha pasado es que se han ido sucediendo los distintos gobiernos y el pabellón de Uruguay ha ido mejorando. Hoy estamos en un nivel realmente, muy equiparable a cualquier otro pabellón de la Bienal. Bueno, las imágenes de lo que veíamos ahí es muy diversa y sobre todo muy provocativa. Así es, ya además está toda la previa en Venecia, justamente a pocos días de inauguración, y también el pabellón uruguayo trabajando y mucho en esto, en instalar las obras, en mejorar las instalaciones. Bueno, y hablamos de quién va a representación de Uruguay, hablamos fuera de cámaras, Pilar. Hay una comisión que elige entre todos los proyectos que se presentan a dos. Y la Dirección de Cultura es la que define cuál de esos dos proyectos va a la Bienal de Venecia Representación de Uruguay. Este año es de Eduardo Cardoso, con colaboración de Álvaro Sino y la curadora Elisa Valerio. Es muy particular lo que lleva este artista Cardoso, porque arranca una parte de la pared de su taller y la traslada al pabellón uruguayo en la Bienal de Venecia. Así que va a ser una muestra muy particular de Uruguay en ese sentido. Además también hay un velo, hay un homenaje a Tintoretto. Dalmeida nos cuenta justamente cómo es la presencia uruguaya en la Bienal de Venecia. Quienes tengan la suerte de estar por Italia en esa época, desde el 20 de abril al 24 de noviembre, una oportunidad única de estar en la principal Bienal de Arte del mundo en este 2024. Gracias, Eduardo. Nos vemos. En este caso se eligió Eduardo Cardoso con una propuesta que se titula Latente, que para simplificar el proyecto, por lo menos desde el punto de vista práctico, trasladó la pared de su taller al pabellón de Uruguay en Venecia. Esto se hizo con una técnica muy, muy antigua, que es transferir a una tela un poquito de mampostería muy, muy milimétrico, ¿no? Entonces se transfiere sobre una tela y después sobre una base cementicia se pega esa capa, casi pictórica, ¿no? Porque hay muy, muy poquito de mampostería y ahí se saca la tela, entonces queda pegada sobre esas placas, cementicias, estos pedazos de pared. Esto se fraccionó en unas baldosones, de más o menos de 70 por 70. Y esto es lo que se trasladó al pabellón. Después va a haber un velo generado con la tela que se utilizó para hacer la transposición, de estas piezas. Y después del otro lado va a haber una obra de Tintoretto intervenida. Tintoretto era de Venecia. Entonces un poco lo que busca Eduardo es un diálogo entre su arte aquí en Montevideo y Venecia a través de la obra de Tintoretto, ¿no? Que ahí en el texto que yo preparé para el catálogo de la Bienal, un poco planteaba que, en definitiva, la tradición que llegó vía de la inmigración italiana a Montevideo, porque aparte la casa donde tiene el taller Eduardo es una casa de estilo italianizante de principios del siglo XX, sin duda construida por algún constructor italiano, sin dudas que seguramente en los primeros años esas paredes escucharon hablar en italiano, ¿no? Y después en aquella mezcla entre el italiano y las primeras palabras del castellano. Bueno, en esa casa, o la pared de esa casa es la que Eduardo traslada a Venecia. Entonces hay un diálogo también muy interesante entre la tradición italiana que llegó al Uruguay y un poco hoy Uruguay se lo está devolviendo a Italia con esta obra de Eduardo al pabellón de Venecia.
Antes de la pausa, decirles que sigue creciendo el número de personas, de casos detectados con dengue. Son 224 en todo el territorio nacional, 9 de ellos autóctonos. Hay otras 39 situaciones dudosas a estudio de laboratorio del Ministerio de Salud, de los cuales 3 no registran viajes al exterior del país. A nivel nacional, son 31 las personas internadas y una de ellas permanece en el CTI. Las autoridades recomiendan consultar ante cuadros de fiebre acompañada de dolores musculares e insisten en el uso del repelente, ropa que cubre el cuerpo y dar vuelta a los recipientes que se encuentren al aire libre. Hay una muerte que se está estudiando a ver si es debido al dengue en las últimas horas, que se va a confirmar según el estudio del Ministerio de Salud Pública. Hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma seguimos con más MBD Noticias. Ya venimos. Este lunes en Sin Fronteras analizamos la crisis diplomática entre Colombia y Argentina luego que el presidente Javier Milei tildara de asesino y terrorista a su par colombiano Gustavo Petro. Además, nos vamos a Rusia para conocer de primera mano la situación en ese país después del atentado ocurrido en Moscú y que dejó más de 140 fallecidos. Sin Fronteras, lunes 22 horas. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral. ¿Cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos? La letra chica, en vivo, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas.
serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas. Mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más... Noticias y ya estamos recibiendo con mucho gusto en estudios al sacerdote católico Pablo Bonavía, quien es párroco de la parroquia de San Antonino allí en Jacinto Vera y también, además de varios cargos, está en la coordinación de teólogos de América Latina. Un gusto que estés al contrario, esta mañana. Gusto mío. Una semana cargada de significados para lo que sí, es todo lo que es la comunidad católica cristiana. Pero, ¿qué es lo que se está conmemorando y por qué es tan central? Es tan central porque creemos que lo que conmemoramos en realidad no es solo algo que aconteció hace 2000 años, sino que es algo que nos permite encontrar lo que está en juego siempre. Hoy es Viernes Santo, pero todos los días son Viernes Santo. Entonces, ese conflicto que hay entre... fuerzas que intentan, deshumanizar, defender privilegios, y otras que en cambio tienen lo que a mí me parece más característico de Jesús, una ternura subversiva. ¿Sí? ¿Por qué ternura subversiva? Porque pone en primer lugar a los últimos. Entonces no es reaccionar con violencia frente a la violencia, que no hace sino reproducir, sino que la violencia que Jesús recibe, precisamente porque su forma de ser compasivo afectaba la forma de entender la vida, sobre todo de las autoridades políticas y religiosas, eso para nosotros es sumamente revelador. Le devuelve transparencia a lo que vivimos y decidimos todos los días. Uh-huh. Usted dice todos los días pueden ser Viernes Santo o son Viernes Santo. Hoy se conmemora la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Es una buenísima pregunta. Hay dos preguntas. ¿Por qué lo mataron y por qué murió? ¿Sí? ¿Por qué lo mataron? Porque se hizo insoportable. Solamente una persona absolutamente insoportable congrega a todo el mundo para sacarlo de la escena. Era inaguantable Jesús. Sigue siéndolo, aún para nosotros los que nos decimos cristianos. ¿Y por qué murió? Porque para él lo que revelaba el sentido último de las cosas era la invitación a ser cercanos y a vivir la transformación humana, como decimos nosotros en la parroquia, desde abajo, desde adentro y desde cerca. Uh-huh. Jugarse por eso, para él era poder poner de manifiesto lo que revela el sentido y la esperanza de lo que vivimos todos los días.
Ahora, yo lo escucho y digo, bueno, eso es lo que predica o lo que la gente tiene de imagen de la Iglesia. Digo, porque además hay estudios que en las últimas décadas, por no decir años, se han alejado fieles de la Iglesia Católica. ¿Encuentran ese espacio así? ¿Lo entienden así? Yo pienso que es algo tan profundo que en general somos bastante torpes, me incluyo, a la hora de comunicarlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que la gente rechaza de la Iglesia es lo que Jesús rechazaba del Dios que terminó matándolo. El Dios del lejano, autoritario, legalista. Entonces, detrás de mucha gente que se ha ido, yo creo que muchas veces hay el rechazo de una cultura autoritaria que se nos ha ido metiendo y que poco tiene que ver con el Dios por el cual Jesús murió. Yo creo que podríamos hablar del Dios en cuyo nombre lo mataron y el Dios en cuyo nombre Jesús entregó la vida. Eso también pasa en Uruguay, ese mismo alejamiento, en un país además tan que se dice laico, sí, se reconoce laico. Yo pienso que hay que tener la humildad de decir que siempre nos queda grande el Evangelio y que a veces es peor fidelidades de la boca para afuera que protestas porque, bueno, se considera que lo que se le está presentando a una persona o a un grupo no es verdadero, digamos, ¿no? Ahora, eso no, digo, es una crítica que siempre acompañará a la Iglesia, y cuando hay una cultura que para mí empobrece, ¿sí?, una cultura laicista que tiene dificultades en ir más allá de lo tangible, bueno, eso se vive todavía con más, así, en grandes números. Y la llegada del Papa Francisco, que creo que en estos últimos días había cumplido 10 años, ¿no?, de papado, ¿ayuda a tener otra perspectiva de América Latina en el mundo, de sin la Iglesia, duda, de cómo se vive? A mí me ayuda enormemente. Yo no dejo de considerar casi un milagro la forma, tú que estás en el mundo de la comunicación, como este Papa ha logrado comunicar con gestos, decisiones, incluso textos profundos y textos sencillos, la novedad del Evangelio. Entonces yo creo que es un privilegio para la Iglesia Católica tener como Papa una persona así. Yo creo que muchas veces es tal la profundidad y la novedad de su forma de presentar el Evangelio que llama la atención y también en alguna gente provoca rechazo. ¿Y cómo se vive, por ejemplo, el papel que tiene la mujer en la Iglesia, ¿no? Porque uno dice, o por lo menos uno, me hago cargo, tiene una representación patriarcal, machista, sumamente vertical. ¿Dónde queda la mujer en eso, no? ¿Tendría que haber un cambio en ese sentido? Yo te cuento una cosa. Anoche, el Jueves Santo, después de la celebración de la Eucaristía, hacemos un momento de oración, ¿no? Y yo compartía lo que yo recé en ese momento. Yo le pedía a las mujeres, que fueron las que acompañaron hasta el final a Jesús, que me dieran o intercedieran para ver una discriminación de la mujer que en general es bastante invisible. Y yo creo que a veces se manifiesta a lo largo de los siglos, en estructuras que la van relegando. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos como Iglesia, que el Papa está tratando de abrir puertas. No es fácil, porque no siempre la postura de reivindicación de la mujer coincide con la forma como la Iglesia quiere incluirla para enriquecerse y quiere ir descubriendo cuál es. Yo creo que en el fondo no tenemos claro cuál es el rol que debe cumplir la mujer en la Iglesia, y eso nos empobrece enormemente. Y después un tema que también la Iglesia se ha visto afectada, que he visto que usted también lo ha manifestado, ese rechazo que a veces genera la cantidad de abusos que ha hecho, que el cardenal mismo ha hecho declaraciones aquí, que haya abierto además líneas de comunicación, sí, que parece que siguen pasando, ¿no? Es decir, ¿cómo atajar eso? ¿Cómo formar a las nuevas generaciones de curas? Sí, ese nuevas es un y desafío. Viejas, pero... ¿Cómo? No, nuevas y viejas, pero los nuevos... Sí, no, claro. Yo creo que hay dos aspectos, ¿verdad?
Yo creo que eso manifiesta, por un lado, el carácter enfermizo de algunas situaciones y personas en concreto. Que yo creo que en general es bastante difícil de evitar del todo. No se evita del todo ni en la familia, ni en la sociedad, y yo creo que tampoco en la iglesia. Me parece mucho peor que la iglesia de alguna manera pueda no hacerse solidaria, de alguna manera pueda encubrir situaciones que la cuestionan. Eso me parece más grave todavía que los abusos, aunque parezca mentira, porque eso sí se puede prever, eso sí se puede ir construyendo en otro sentido. Y no hacerlo es un gran pecado. Uh-huh. Creo que la cultura autoritaria, otra vez, es la que muchas veces impide que las víctimas puedan no solamente hablar, sino sentirse respaldadas por la institución. ¿Qué pasa con esa mirada, esa cercanía de la iglesia con respecto a la sociedad, pienso, ¿no? En una sociedad que vive, parecen situaciones cada vez más desiguales. Lo veíamos recién, el tema de la violencia, en todos sus sentidos, ¿no? De la gente que pasa hambre. ¿Qué mirada o qué se puede hacer desde una institución con tantos años y enclavada, además, como son las parroquias, en los barrios? Me parece una buenísima pregunta y desafío, ¿no? Yo decía que lo insoportable para la sociedad de Jesús y para la nuestra es que la ternura y la compasión pongan en primer lugar a los últimos. Esa ternura tiene una expresión personal, pero también tiene una expresión colectiva. En la parroquia está funcionando, no sé, distintos espacios en los que tratamos de que esta ternura colectiva, ese tejido social que sostiene, llegue a los que más lo precisan. Entonces, yo creo que es muy revelador que el tejido social que en el Uruguay durante mucho tiempo fue el que sostuvo a los más débiles, en muchos casos se está rompiendo, y ante la muerte incluso de niños en situaciones de violencia extrema, el reclamo por reconstruir ese tejido es impostergable. Y yo creo que la iglesia, en eso sí, bueno, tantos hablamos de otros aspectos negativos de la iglesia. La iglesia hace mucho más de lo que se nota en términos de cercanía y solidaridad con los que quedan por el camino en la sociedad. ¿Cómo vive este Viernes Santo? Ya tenemos que ir cerrando, sí. pero bueno, ¿cómo se vive? ¿Qué celebraciones hay hoy en Montevideo, bien, por ejemplo? Sí, cómo no. Sí, en Montevideo y en general en la iglesia, hoy hay una celebración bastante llamativa, que es lo que se llama el Vía Crucis, que es acompañar a Jesús en los momentos finales de su entrega y también de la violencia que recibe, ¿sí? Y después hay una lectura de la pasión de Juan. Juan fue el discípulo que más miró por dentro lo que pasaba en Jesús, porque en un día como hoy uno puede mirar por fuera y ver lo espantoso de las burlas, abandonos, exclusiones, latigazos y finalmente crucifixión, que no es poco. Pero por otro lado uno puede mirar por dentro un amor que no renuncia a renunciar a la violencia para interrumpir el ciclo de la violencia. Y si eso demandaba la vida, demandaba la vida. Solo que no termina todo el Viernes Santo, ¿verdad? Nosotros celebramos el domingo, el sábado de noche y el domingo, el triunfo de Jesús como resurrección, que tampoco es una revancha violenta contra los que lo persiguieron, sino que es manifestar la fuerza que había en Jesús, que lo hizo capaz de afrontar hasta el final la cruz. Termino diciendo una cosa que a mí me impacta. En los noticiarios nosotros vemos estos días los testimonios de las personas que perdieron su casa durante las inundaciones, ¿no? La serenidad, el aplomo con que mucha gente dijo hay que volver a empezar, para mí, humildemente, es un signo de la fuerza que descubrimos en Jesús y que explota en la resurrección, por decir así. Es ese volver a empezar desde la nada, implica una fuerza interior que yo admiro y que pido también para mí. Ya en la del estribo, en las últimas horas el arzobispo de Montevideo se mostró en desacuerdo que el
clásico se juegue hoy. ¿A usted le afecta eso? ¿Tendría que cambiarse el partido? No sé, yo creo que no hay que hacer un drama de eso. Sí me parece una pena que, digamos, de alguna manera se vuelva a marginar el acontecimiento de Jesús invitando a algo que nos apasiona a todos los uruguayos, ¿verdad? Yo creo que Jesús no hay derecho a seguirlo marginando en ningún sentido, empezando por nosotros los cristianos, y capaz que la medida de jugar justo un Viernes Santo no ayuda en ese sentido. ¿Lo va a escuchar el partido? No, voy a estar recorriendo las calles del barrio con la cruz de Jesús y recordando los pasos últimos. Pablo Buenavía, muchísimas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, a las órdenes. Y nosotros ahora seguimos desde exteriores con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Buen viernes para todos. Vinimos a la zona de Prado Norte porque durante dos noches consecutivas ingresaron a robar al Liceo Ivo y además de llevarse equipamiento y materiales, se hicieron importantes destrozos en el centro y la Asociación de Docentes está reclamando que se instale una guardia nocturna secundaria. Y para ampliar esta información estamos con el dirigente de ADES y también integrante del Ejecutivo de FENAPE, Javier Iglesias. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿sorprendió esta situación? Porque no es la primera vez que sucede. No, lamentablemente, buen día primero. Lamentablemente no, porque en el mes de marzo los núcleos sindicales, la comunidad educativa de los liceos 59, 63 y el Ivo, que comparten una misma manzana, digamos, habíamos reclamado justamente al Consejo de Educación Secundaria la instalación de un servicio de sereno, de vigilancia nocturna, porque ya en años anteriores había ocurrido que habían ingresado al liceo, y bueno, ese reclamo fue desconocido, no ha tenido respuesta hasta el día de hoy, y por desgracia se cumplió el vaticinio que hacíamos los docentes de que era claro que iban a ingresaron al liceo dos veces esta semana con los destrozos y robos que usted mencionó. Me decías que si bien se recuperaron parte de los materiales, hay muchos destrozos y se va a comenzar así probablemente. Bueno, nosotros tenemos una parte de la información, sobre todo a partir de la intervención de autoridades, del consejero con aval sindical de CODICEN, Julián Mazzoni, y sí, hasta donde sabemos nosotros, porque no hemos podido ingresar al liceo todavía, hay daños importantes, sobre todo en instalaciones del personal de servicio, de gabinetes higiénicos de estudiantes. En realidad la magnitud del daño realmente lo vamos a tener el día lunes cuando ingresemos al liceo, pero sí, todo hace pensar de que se tratan de daños realmente importantes y que van a afectar sensiblemente el funcionamiento del liceo, por lo menos en estos primeros días. ¿Cómo es el trabajo diario del liceo? ¿Hay superpoblación? Bueno, además de este problema coyuntural, tenemos problemas del comienzo de curso que también ha venido denunciando el conjunto del sindicato. Tenemos grupos superpoblados, falta de funcionarios, el problema de una cantidad de horas vacantes por el rezago tremendo, inédito de elección de horas que hubo. O sea, todos esos problemas que tenemos cotidianamente, chiquilines que siguen llegando porque siguen generándose inscripciones en este periodo, a todos esos problemas se suma ahora esto del robo. ¿Puede quedar la posibilidad abierta de que se haga alguna medida de lucha atendiendo estos reclamos de ustedes? Bueno, mañana cuando retornemos al liceo, vamos a tener una idea más cabal de toda esta situación. Lo que sí hemos planteado como núcleo docente es la necesidad de que el día lunes se convoque una sala. O sea, acá hay un problema, un daño material, ¿no?, que es lo que afecta a lo inmediato, pero también hay un daño en lo psicológico, en lo moral. Es un ataque, digamos, al liceo. Y creemos que esto requiere de la sensibilidad de las autoridades, y las autoridades reunirse con el cuerpo docente, convocar a padres, también estudiantes, y entre todos ver qué soluciones podemos encontrar para este problema coyuntural y para otros, digamos, del liceo. Este planteo de hacer una sala docente, donde los docentes obviamente vayamos a trabajar y estemos en contacto con autoridades, no ha tenido respuesta. O sea, en realidad, de todos los planteos que hemos hecho los docentes de marzo para acá, los docentes del Liceo Ivo, en ningún caso había respuesta por parte de secundaria. Sí hubo una respuesta por parte de CODICEN a partir de gestiones que hizo la Federación de Profesores, que se comprometió aparentemente también a la realización de algunas obras en estos días para tratar de arreglar lo que se pueda de acá al lunes. Muchas gracias. A las órdenes. Bueno, Pilar, tenía la palabra de Javier Iglesias a propósito de esta situación del robo que se dio. El lunes van a comenzar las clases normales, habrá una asamblea de docentes y padres para ver cómo sigue la situación y si secundaria atiende los reclamos. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguramente seguiremos avanzando en esta información. Y nosotros hasta aquí llegamos.
cerramos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos con el gusto de siempre el domingo con nuestro compañero José María Caraballo a las 7 en punto y el lunes a las 8. Pasen ustedes muy bien. Buen fin de semana. A continuación, Ciudad Viva. Este lunes en Sin Fronteras analizamos la crisis diplomática entre Colombia y Argentina luego que el presidente Javier Milei tildar de asesino y terrorista a su par colombiano Gustavo Petro. Además, nos vamos a Rusia para conocer de primera mano la situación en ese país después del atentado ocurrido en Moscú y que dejó más de 140 fallecidos. Sin Fronteras, lunes 22 horas. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral. ¿Cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos? La letra chica, en vivo, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas, nueva temporada, nuevo horario. Domingo 22 horas. Wilmar Amaral entrevista y aborda los temas más relevantes de nuestra realidad. Informes, móviles, panelistas y humor para poner la lupa en la información más importante de la jornada. Otra forma de abordar las noticias para observar la otra cara de la actualidad. Lado B. Nueva temporada, nuevo formato. Lunes a viernes, 20 horas. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación, domingo, 23 horas. Serie de entrevistas que hace foco en la vida de 10 uruguayas con orígenes y peripecias muy distintas. Estas mujeres, veteranas del siglo XX, han transgredido algunas de las tradicionales fronteras establecidas para su tiempo. Protagonistas de cotidianas revueltas, todas comparten la necesidad de valerse por sus propios medios. Reafirmándose, abrieron caminos nuevos para todas. Veteranas, viernes 21 horas.
mujeres que en su cotidianidad construyen caminos que transforman realidades. Actividades que distintas mujeres realizan desde diferentes espacios en pro de un bienestar común. A lo largo de 13 emisiones conoceremos sus historias, desde el origen de sus luchas hasta la persecución de sus sueños y la forma en que lograron transformar sus vidas. Historias de mujeres. Domingo, 23 horas. Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñolo colaboran. Arrancando este Viernes Santo para los católicos, viernes de semana criolla, viernes de semana de turismo, viernes de semana ciclista, viernes de Ciudad Viva. ¿Cómo le va, señora Tania Tavares? ¿Cómo está? Qué gusto verte. Un placer. Qué natural. ¿Sobreviviste? Sobreviví. Sí, llegamos sí, sí. Al viernes. Porque para muchas personas es una semana de muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Damos por sentado que es una semana de vacaciones para la mayoría de la población, pero para otra gente es zafra o es una semana en la que tiene que abocarse mucho a una tarea, como es tu caso, así que bienvenido. Bien dijiste, para vacaciones para la mayoría de la población. No hay nadie hoy. No hay nadie. Nadie. Pero de verdad, hoy ya no es tan disfrutable la ciudad, ¿eh? Uno tiene una sensación de pueblo fantasma. Absolutamente. Y hay mucha gente comprando huevo de Pascua, por eso me vine de Bonobonga, ¿no? Noto que es. Hasta la cintita roja me puse. Muy bien, yo no. Aceituna verde. Me gusta mucho cómo estás. Me gusta. Me encantó el dibujito. Ese es el camino. Que no me acuerdo cómo era, ese es el camino. Sí. Muy bien. Señoras y señores, dicho esto, primero que nada decirles que todos los que participan hoy... Me muero. Sí, mandando mensajes, tienen un almuerzo o cena ganado en lo de Silverio. Sí, está que explota lo de Silverio, sé que lo vas a contar más adelante, sí. Pero está que explota. Exactamente. Pero, ¿a dónde nos escriben? Al 091-899-213. Correcto. Y nuestra consigna del día está encerrada entre signos de por lo tanto, es una pregunta. Correcto. Y la pregunta es, ¿cómo estamos hoy, ¿Tenés cábalas? Sí, obvio. Hay alguien que no tenga cábalas, sería la repregunta. En la época de que era más futbolera, sigo siendo muy futbolera, pero ya disfruto mucho el fútbol, no es tan importante quién gana, quién pierde. Tenía 1500. Sí. Sí. Pero me quiero detener en alguna de esas cábalas o rituales de las casas, no sé. Por ejemplo, tomo el café con leche todos los días en una taza que tiene una foto mía con mi marido. Y él también tiene otra. Y cuando las lavo y las dejo, ¿viste, a dar vuelta? Sí. No puede ser más de un ratito como para que salga. La tengo que dar vuelta. Me da como impresión la foto dada vuelta de los lobos, ¿sabés? Y creo que es como una cábala, mientras esté los dos y medio que las dejo a la vista también, ya quedan con la cuchara para el otro día, lavaditas ahí al lado del café, y creo que es una cábala, es como ver ahí algo que te gusta y que tiene que ver con tus mañanas, tampoco es que si se rompa me dé, no desde ese punto de vista. Por supuesto que en la época del fútbol tenía miles, y cuando funciona una, la seguís, por eso no me quise detener en ninguna, porque fueron cambiando a lo largo de... 16 años en la selección y todo lo anterior. Por eso le pusiste amarillo hoy, me preguntan. ¿Por el partido decís vos? Claro. Mira, si es un homenaje al fútbol, es un homenaje a Progreso, que es la sensación de este campeonato. Hoy todos están hablando del clásico y vayan a Borbón Fútbol. Pero yo estoy esperando el partido de Progreso. Se vi el partido atrasado del otro día contra Rampla. Impresionante. Oh, yo te creo porque sos futbolera. Sí. La que sabe, sabe, la que no sabe, sabe. Yo no sé si cábalas, yo qué sé. Para mí son rituales. Porque si son cábalas son un montón. Pero son rituales. Yo soy muy del ritual cuando preparo las cosas de trabajo, cuando me baño, cuando me visto, cuando tiene todo su... Mirá. Su orden, si soy un poco obseso. Me he visto todo por la derecha.
Mirá. Pero no quiere decir que para que me dé suerte, no sé. Por eso no sé si es cábala. Pero los días de estreno, sean en el teatro, no, o en programa de televisión. No, no, de ponerme como claro, un calzoncillo especial o no. O hacer algo especial ese día. Bueno, hacer todo el ritual. Hacer todo el ritual. La función empieza mucho muchísimo antes que yo salga de mi casa, ya empieza mi función de teatro. Qué por eso lindo. También es agotador. Claro. Y por eso en el camino no me hables. No. Bueno, el otro día, mirá, le voy a contar algo. El otro día viniendo para el canal también, me encontré con un compañero en la puerta de casa. Y me dijo, ah, ya que vas para allá, ¿no me llevas? Y yo dije, sí, pero no me hables. No me hables. Yo voy a ir escuchando las noticias, voy a ir pensando lo que tengo que pensar, voy a ir... Porque yo ya estoy en el... Hay cosas que te digo, no, después del programa puedo hablarlas. Ahora no, porque me saca la energía que tengo que tener. Por eso también el programa empieza cuando me despierto. Tal cual. Pero no sé si son cámaras, capaz que son cámaras. Este, dicho esto, no me acuerdo si teníamos efemérides, no. Sí, tenemos efemérides. Sí, tenemos efemérides porque es un día especial. Sí. Más allá de la efeméride del día, hoy es Viernes Santo. Sí. Venía escuchando la radio que se celebra la muerte de Cristo y a mí me dio como escozor. Y justo en maquillaje me encuentro con el entrevistado de Pilar Teijeiro en el día de hoy, que fue el párroco de Jacinto Vera, Pablo, así se presentó y así lo voy a recordar. Y la verdad, además de esa imperdible entrevista que tuvo nuestra compañera, él me explicaba por qué esto de celebrar. Porque en esa muerte hay mucha contradicción, ¿no? Por supuesto que habla de la maldad, pero también habla del amor llevado al límite más extremo. Así que un abrazo gigante a todos los creyentes en este día tan especial. Aparte, es el cumpleaños de mi cuñado Tito, del hermano de mi marido, y es aniversario también del nacimiento de Bruno Silva, mirá, jugador de la selección nacional, entrenador hoy de Cerro Largo, y de Lucas Biatri. Fue un ex Peñarol muy querido, también estuvo en otros equipos uruguayos, es un argentino, pero que tiene mucho que ver con la historia, con esta última historia reciente y linda del fútbol uruguayo. Pero me quiero detener en una efeméride que es de mañana, del 30 de marzo, porque es el aniversario del nacimiento de Emilio Frugoni. Mirá. Es una calle que nosotros pasamos y vemos, pero que de repente muchos juristas no saben de quién estamos hablando. Y es un gigante abogado, poeta, el primer diputado socialista de la historia del Uruguay y el fundador del Partido Socialista. Así que me parecía que estaba bueno también adelantarnos un día, ya que mañana es sábado y no tenemos programa, de celebrar el nacimiento de esta gente que construyó ideas. Y qué bueno, que buscó que nos asociáramos por un mundo mejor desde el lugar que él cree. Celebro también el nacimiento de cualquier político que, con esa misma visión. Muy bien, no, yo lo único que te voy a agregar que también, como hablaste de ese hecho de celebrar la muerte de todo el Via Crucis, por ejemplo, sí, y en hice muchos cursos, era católico, apostólico, románico, y una de las cosas de este Via Crucis, de esto previo a la muerte, es que es el momento donde más humano, más allá que sea creyente o no, leyendo la Biblia como un libro, como un cuento, como lo que quieras, es el momento donde se muestra más humano ese personaje, Jesucristo, que cuando lo están por ir a buscar, que dice, si puedes apartar de mí esto, pero bueno, si no que se haga tu voluntad. La duda en ese último momento es donde se muestra más el humano, el que, claro, no vas a estar deseando que te maten, ¿no? Claro. Y está bueno, es una historia muy linda. Más allá de lo religioso, como libro, la Biblia tiene cosas. No, y es maravilloso. Este sacerdote hablaba en la entrevista de la ternura subversiva. Claro. Y sabes que me gustó mucho, porque en estos tiempos que vemos asesinatos, los escuchamos en la radio y la televisión, digo vemos porque vemos la televisión todo el tiempo, 20 minutos hablándote de asesinatos, sí, ya no de accidentes, de asesinatos, uno escucha muchísimo, bueno, respuestas violentas, ¿no? Que los maten a todos, que los encierren, que hay que hacer como hicieron en tal país, que los tiraban en el piso todos juntos y los metían con la mafia. Entonces, el devolver con ternura, con conciencia, con respeto al ser humano, cualquiera de las cosas que nos violentan, hay que aprender de los católicos, sin duda, algunas cosas. Era un subversivo que le está. Por eso lo hablaba de él. Andaba clandestino. Por eso se necesitó Judas que quemara donde dormía, porque ni siquiera sabía dónde dormía ese ser.
Sí, me hace sí, sí. Muchas cosas para aprender de esa historia. Es por eso, como libro incluso está muy, muy, muy bueno. Dicho esto, señoras y señores, nuestra producción ha preparado una catarata de emociones para ustedes y para nosotros en el día de hoy. Por ejemplo, qué lástima que no hay más gente. Tendremos taller de educación sexual con nuestra doctora de cabecera, la señora Viviane Dufault, que hoy hablaremos de las cábalas y rituales sexuales. No sé si no hay más gente, capaz que buscamos que venga nuestra que productora venga estrella del día de hoy. Nuestra productora estrella que se cambie y salga al aire. Exactamente, se lo pido, por Rey Agustín Alves la tenemos en función productora, así que vemos si la traemos para la columna de Vivian. Tenemos también una columna especial de nuestro espacio de fomento de la lectura. Ah. Martín Otegui nos va a traer, celebrando esta semana gauchesca, el himno. El monumento, la celebración de la novela gauchesca por excelencia, que es el Martín Fierro. Vamos a estar hablando de esta obra que recordamos cada tanto por alguna de sus frases, pero que yo, por ejemplo, no lo leí completo. Yo tampoco. Está. Apenas el principio de ese. No, pero no lo estudiaste en la... No. ¿No? No, mi época no. Estaba de huelga. Qué linda la música. No sé si la estás escuchando. No estoy escuchando nada, pero no pero importa. Hermosísima la música. La estoy viendo en tu WhatsApp. Sí, impresionante. Como todos los viernes, señores, señores, justamente tenemos el viernes musical. JP, nuestro movilero estrella, la revelación del año pasado y de este, porque no ha surgido nadie, como me acotó Caña. Nuestro movilero estrella. Estrella hoy va a subir al ómnibus con un monstruo que ha revolucionado mucha cosa en la música. Nicolás Arnicho va a estar con él en el ómnibus, además de ser excelentísima persona, de esos tipos que cuando yo digo que viajar sirve, sí. Cuando aprendes en los viajes. ¿Sabés que te iba a decir eso mismo? Que es un gigante, es un sabio, el monumento, me reitero con esto de la percusión, sí. Pero al mismo tiempo es un eterno aprendiz. Exacto. No hay año que vos hables con él y no te cuente algo nuevo, algo exacto. Que aprendió. Y eso es la humildad de los grandes. Ah, pensamos igual, Tania, sí. Tavares. Esto no estaba preparado. Señores, señores, entonces vamos a llamarlo. Sí, vamos a ver por dónde arranca. Este viernes que ayer fue un éxito, quiero que lo sepan, el señor JP en la criolla del Prado fue un éxito. Torta de manzana, me dijeron que cocinó. Sí, torta de manzana y una, no me acuerdo cómo se llama. Hicimos un paté, una cosa así, para untar. Pero un éxito, ¿no? La gente, los fans, no paraban de pedirle fotos. Señoras mayores, niños, adolescentes, adultos, mediana edad, todos, hombres, mujeres, todos le pedían. Hasta los gauchos le pedían fotos, impresionante. Señores, señores, es momento de que la ciudad, lo poco que está, se despierte y grite, ¿dónde está JP? Fito, querido, Tania, gracias por los halagos, los saludo en este viernes, el saludo desde luego para nuestros queridos televidentes. A ver, ¿y qué más agregar de este solemne artista nacional? ¿Verdad? A ver, quiero decir a modo de detalle que Miguelito es un nombre importantísimo en su historia, porque Miguelito es el nombre de un batero de un grupo de carnaval que a los 10 años olvidó una batería en su casa en Los Titanes, cuando Bananita González andaba de gira allí por la costa atlántica. Con distintos grupos de carnaval. También quiero decir, vos decías, Fito, Tania, hace un rato nada más, él estuvo viviendo, por ejemplo, en Guinea Conakry, ¿no? Una civilización del tambor. A mí no me gusta llamarle tribu porque la tribu es un término que usa el colonialismo, es algo que yo ya he despojado de mi vida, pero que quizás en la academia se sigue utilizando. Estuvo en Cuba a los 23 años, dijo, dejo todo, me voy a Cuba, vino, armó un grupo de salsa, estuvo con los Batelata, con los chiquitos de Olodón. ¿Qué decir del gran Nicolás Arnicho, que va a estar con nosotros, que va a estar con ustedes todos los miércoles del mes de abril en el Teatro del Notariado, artista nacional excelso, Nico? Genio. Te queremos, te celebramos, gracias por estar con nosotros. Bueno, Nico, emoción de estar acá en tu taller, abrís el corazón a la gente, abrís el corazón a los distintos televidentes. Nada, hermano, gracias por estar, ¿cómo te va? Muy bien, lo primero que nada, ¿cómo grita este muchacho? Te voy a dejar sordo, ¿no? Los vecinos están todos mandando mensajes. ¿Qué pasó?
El tipo parece que estuviera es en así. El arena con un show del Ali Espósito. Los Rolling Stones llegaron a casa. Dije, bueno, ¿qué pasó? Es así, no, todo el bien, tiempo. Muy contento de recibirlo. Pa, no. Pero cuando estaba la cámara apagada era un diálogo ameno. Che, qué bueno, este instrumento, qué lindo, me gusta lo que haces. Y se prendió la cámara y arrancó como una cafetera, el tío animal. No, pero... Dicho esto, con el cariño de siempre. No, contentísimo de estar acá. Cuando escribió Maxi y me contó lo que hacían los viernes, digo, sí, dale, vamos. Algo vamos a inventar. Así que acá estamos, a las órdenes. ¿Usted se qué manda ahora? Qué lindo. Bueno, a ver, Nico, 10 años súper exitosos de Super Plague. Claro, voy a ir bajando para no aturdir. No hace falta. 10 años, viste, aparte me excito, se prende la luz y me excito. 10 años súper exitosos de Super Plague, donde también hay una experiencia que me parece que es sensorial, para del público con vos y para de vos con el público, que es un show de canciones, de música, donde pones al público arriba del escenario. O sea, es una locura eso también. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo surgió la idea de decir, bueno, vamos a compartir en esta misma plataforma, en esta misma superficie, tomando quizá la tierra como una mano que nos contiene también, ¿no? A través del sonido, ir conectando con distintas cuestiones. La idea esta es, en la sala donde lo vamos a hacer, en el notariado, es una sala gigante, entonces, como el show se escucha por auriculares, el cableado es corto y son 50 cascos para el público, subirlos al escenario y hacer como esa cercanía que se le suma, que cuando termina el show hay un espacio de ida y vuelta, de que la gente puede preguntar lo que quiera, de lo que vio, de lo que escuchó. Entonces, es estar todos más cerca, más integrados y abrir las puertas del show para que la gente, aparte de ver el recorrido, lo que quiera saber, pregunte. Sin ningún tipo de escrúpulo. Lo que quiera saber, por eso se llama Puertas Adentro. ¡Qué viaje! Che, Nico, a ver. Una cosa que dijo JP, que es muy acertada, es... Viste que siempre pasa que la gente dice, las tribus, vos tuviste... No se dice, las tribus es una bestialidad, se ofenden si le decís tribu. Son las etnias, lo que el África mantiene son las etnias, que es su verdadero mapa. Después está el mapa que dejó la colonia y las películas que vienen de John Wayne y no sé qué, que la tribu tal con la tribu tal. Es la etnia lo que comanda cada región del África. Qué lindo. Bueno, a ver, estuviste en la panza oeste de África, ahí por debajo de los Wolof, digamos, quedaba más arriba. Aunque estuviste en Senegal también, me dijeron que alquilaste una pensión en Dakar. Puede ser que tuviste ese viaje en algún momento y dijiste, bueno, alquilo una pensión acá y veo cómo está sonando esto. Fui a África del Oeste, a Guinea-Conakry y a Dakar, después a Senegal, en los dos lugares, donde están los Malinke y los Wolof. En Guinea-Conakry están los Susu, pero ahí se toca djembé. Y arriba en Dakar se toca el sabar, que es lo que tocan los Wolof. Sí, es increíble. O sea, es increíble. Ese lugar de Guinea-Conakry es increíble por las condiciones del cotidiano de la gente, es muy austero todo. Y lo que tocan. Dakar ya está. Yo siempre recomiendo, es un paseo para hacer, no un paseo para ir, bueno, me llevo el bronceador, para ir a ver un lugar que te va a dejar una marca, sin duda, y volver entero, digamos. Vine con la cría, hay que ir ya un poco más preparado. A ver, ¿qué es el sonido en esa parte de África, por ejemplo? ¿Qué significa en un lugar donde sabemos que las necesidades básicas de las personas no están cubiertas? Sí. Donde sabemos también que ancestralmente era una manera de comunicarse, era una manera del decir. Mirá, la percusión... Yo fui allá atrás de percusión y de la música malinke en Conakry y en Dakar la música Wolof. Pero en realidad es el combo... Es como son tres patas que sostienen siempre eso, pero en todos lados. En Cuba, ni que hablar, en el Brasil. Y acá debería ser, se perdió un poco. Lo primero y más importante es el bailarín, que es el que uno toca para que la gente baile. O sea, el ritmo es para la gente bailar. Se inventó para que la gente baile. No es que en África nacen los niños para hacer solo djembe. O sea, tocan percusión para que la gente baile. Y uno tiene que estar al servicio del bailarín. Y hay un cantante, por lo general, que es el interlocutor, el que le lleva el mensaje que le tenga que llevar al que está bailando, y uno está al servicio de ese vínculo intenso que se da entre el que canta, que es el que tiene la palabra, y el bailarín, que es el que está interpretando lo que él canta, o bueno, tratando de incorporar, o sea, de traer a piso lo que haya que traer. El ritmo es como el complemento y lo que sostiene esa dupla. Digo esto porque acá la gente que toca tambor y sabe tocar tambor, esto lo tiene más que claro, pero el tambor se puso muy fuerte acá en Montevideo, por suerte, en el Uruguay, de un tiempo a esta parte,
Pero mucha gente que hemos accedido al tambor sin tener sangre azul de candombe, no tenemos claro eso, que uno tiene que estar tocando, pero para el cuerpo de baile, para el bailarín, o sea, o si hay un escobero o una mamavieja, un gramillero, vos estás al servicio del protagonista, que es el bailarín. A veces viste que hay cuerdas tambores que van de espalda al cuerpo de baile. Ese vínculo no se puede perder. Vos lo que tocás es para que baile la gente. Che, Nico, a ver, bueno, la gente seguramente quiere que vos arranques a tocar algo. Yo te quiero preguntar antes, a ver, en el lenguaje universal de la música, ¿no? A ver, estuviste con Jennifer López, con Marc Anthony, pero también te puedo decir con el Negro Rada. Estuviste en las distintas plazas de Bahía, de repente, ¿no? Absorbiendo toda esa energía tamborilera que hay ahí, que también tiene cierta llegada del África. ¿Cómo encontraste el mood vos en el cual vibrar y llevar un espectáculo acá en Montevideo, de llegar, de bajar toda esa información, si se quiere sintetizar, si se me permite el término? Difícil, eso es lo primero, porque no estamos preparados para eso. El Uruguay es un país encantador, o sea, yo elijo el Uruguay, pero viste que las cosas acá son más lentas, los uruguayos somos medio como que está, viste, con nosotros mismos, ¿no? Después viene uno de, no sé, de Noruega y te pone 50 auriculares y pagas $200 para verlo. Pero si es uno de acá, que se lo vive con la murga, con no sé qué, que no juega con los auriculares. Pasan 10 años, sí, no fui nunca a verte, pasa mucho eso. Pero bueno, lo bueno del Uruguay al mismo tiempo es que está todo para hacerse. Entonces, esto mismo en otro lugar, ya habría una fila de 4 cuadras de gente que ya hace cosas de las que yo trato de recrear acá. Acá están las cosas por hacerse y es el desafío que yo siempre tomé. Viajé, me llené de info, de música, de conocimientos, de vivencias, por sobre todas las cosas, y las traté siempre de plasmar en proyectos concretos acá. Y me fue bien. Yo la verdad que la gente me pregunta, uy, ¿por qué no te quedaste en los lugares donde viví? Porque a mí, donde la gente siempre, más tarde o más temprano, mejor me recibió y me dio como prosperidad en la carrera, fue en el Uruguay. En otros lugares estuve, me fue bien, gané plata, pero si quería hacer un show con auriculares, era carísimo, y conseguir una sala, así que el proceso ese de armado, que no es que de un día para el otro, en otros lugares es difícil de sostener. A ver, Fito, en la presentación... Me puse muy maduro, ¿no? No, pero a ver, yo pensaba lo que decía Fito en la presentación, que vos sos como el Nico Arnicho de todos los tiempos siempre, ¿no? Como que hay un ángel que habla por vos, en el sentido de que a veces uno encuentra en vos el que recién vino de Cuba, que armó un grupo de salsa, sí. A veces que uno encuentra el Nico más rockero, digamos, el de la nuca, a veces que uno encuentra el Nico de la Catalina, y a veces uno encuentra este Nico que está viviendo en Malvin, que escucha los pajaritos, y que de repente intenta explorar otras cuestiones. O sea que uno se queda corto al definirte, ¿no? Digo, a ver, sin ponernos en esa de definir o de buscar límites, ¿no? Y es como muy difícil ser contemporáneo con uno mismo, porque a veces uno también tiene sus anclas, ¿no? Uno quiere volver al pasado, uno quiere recordar viejos amores, viejos viajes, ¿no? Sí, a mí me parece que la vida es para adelante, ¿viste? O sea, para atrás hay que sentirse orgulloso de todo lo que uno intentó. En mi caso, ¿no? Hay gente que no puede mirar para atrás porque se le cae la vida encima, pero yo me siento orgulloso de todo lo que intenté generar y transitar, de haberlo intentado. Algunas cosas las conseguí, otras más o menos, pero bueno, lo intenté. Pero después siempre es para... A mí me parece que, siempre repito lo mismo, hay mucha cosa por hacer, ¿viste? Y la vida vuela, ¿viste? Entonces, si me quedo pensando, bueno, muchas veces ha pasado, vamos a volver a armar tal grupo, vamos a volver, no, para la de los olimareños, no, o sea, vamos para adelante, ¿viste? Ya lo hicimos, eso, ya está, vamos a seguir y vamos a reinventarnos y vamos a intentar generar una nueva versión de nosotros mismos, porque sin dejar de tener presente y de utilizar recursos que vos vas generando y que vas madurando y que forman parte de lo que sos vos como periodista. Pero capaz que dentro de 10 años te digo, ojo, también vamos a subir a los bondis, vos te vas, digo, pará, tengo un programa y estoy hablando de otra. Estuvo buenísimo, formó parte del crecimiento, fue un momento que disfruté pila. Pero yo creo que la proyección, o sea, es importantísimo no perderla, ¿viste? Si no entras en la zona de confort, que eso a los uruguayos nos queda muy cómodo, ¿viste? Encontraste la chacrita y ahí te ensanchaste y te quedaste y ahí estamos quietitos y nada se mueve. Entonces, eso hay que estar atento. O sea, los privilegios que te da el ir instalándote en ciertos lugares, tomarlos, claro que sí, son necesarios para la vida. Pero no dejar de visualizar el compromiso que vos tenés cuando uno hace las cosas
En tu caso, en mi caso, esto es ocasional. Vos soñás con ser periodista, soñaste con este espacio, con tener esta posibilidad. Bueno, mantenerla alimentada con la llama sagrada, más allá de los logros que uno va teniendo que te permiten estabilizarte. Pero el desafío siempre, yo creo que tiene que estar para adelante. Un poco esa es mi... Qué lindo. ¿Has subido arriba de un ómnibus a tocar ni con algún momento de la vida, de la historia? No, pero pará. Nunca lo vamos a hacer hoy. A la gente le digo que todo lo que pasa es culpa de este enfermo que me va a hacer subir a cantar un bondi. El día de Viernes Santo, aparte. Me van a tirar, pero con estampita me van a tirar. Va a estar vacío el ómnibus. Pero lo que sí... Sí. Lo que sí hice mucho que la gente se piensa... No, este, que no sé qué, que sé qué sé. Jennifer López, los auriculares. Yo en la época de los mandriles, los tocalata, tocábamos... Fuimos los inventores de tocar a la gorra acá en Montevideo. Saníamos las bicicletas, cargábamos todas las latas de atrás. Vivíamos Jacinto Vera en esa época. Íbamos a la peatonal Sarandí, íbamos a la Tristán Narvaja, a la Feria Parque Rodó, hacíamos un show de una hora que nos partíamos en medio tocando, cantando, y después vendíamos los cassettes nuestros y pasábamos la gorra y hacíamos plata. O sea que no es que andar en la calle y tocar para la gente, me gusta, es un desafío que creo en esa instancia. Ahí se ve la aposta, porque la gente ahí no te va a buscar, la gente está ahí y vos llegás y bueno, te la tenés que ganar. Qué lindo. Bueno, a ver, Nico, te voy a pedir que hagamos algo. Le quiero mandar un saludo a mi tía Mari, que nos está mirando desde Stuttgart, y cumple años hoy, así que le queremos, le vamos a, de Alemania. Ya, yo estuve ahí tocando. ¿Estuviste en Stuttgart, en serio? Estuve con una... Fui con la gente de la escuela universitaria, con Camiloaga, a hacer una obra de música contemporánea con candombe. Divino es Stuttgart. Sí, sí, es lindo lugar. Claro. Bueno, vamos juntos para allá, Nico. Si esto sale bien, sí. Si esto sale bien en algún momento, vamos a ver si agarramos para allá, le dedico a la tía esta canción y a todos los televidentes que nos están siguiendo en vivo por TV Ciudad. Nico Arnicho, acá en su casa en Malvin, en el laboratorio donde inventa, en el laboratorio donde compone. Bueno, Nico, regalanos esto, lo que te fluye. No. Este set es de otro proyecto que se llama Flamenco Influenciado, un proyecto de un guitarrista flamenco con Michael Pereira, con Gerardo Alonso, y yo toco producción. Mañana tocamos en La Corniche, en Piquiápolis, con esto. Y es como el aire flamenco, pero con algunas otras influencias que yo le pongo rítmicamente, digamos. ¡Qué lindo! A ver, recuerdo, miércoles de abril, Teatro del Notariado 2030, Nico Arnicho, para todos nosotros, para todas nosotras, acá en vivo. Que se viene en un rato en un ómnibus de transporte colectivo para alegrarle la vida a la gente, para regalar un mensaje. Por si esta fue mi última participación, porque en el ómnibus no tiene con cualquier cosa, fue un placer compartir esto con ustedes. Qué guaraco. No me hago cargo de lo que viene ahora yo. Jota, ¿y qué es lo que va a Nico subir Arnicho a lo... con nosotros? ¿Qué es lo que va a subir te escucho, al ómnibus? Te escucho. Porque todo eso no va a subir al ómnibus para tocar. ¡Ah! Aunque tú me has dejado en el abandono. ¡Ah, el único me gusta! Será algo más ameno, sí. Claro, vamos a subir con unos ritmos, Fito, más tropicales, más latinos, podríamos decir. Nico Arnicho, en un rato, Fito, nos va a cantar en vivo para alegrar este viernes, para levantar la mañana aquí en TV Ciudad. ¡Qué rico! ¡Fantástico! Vamos a estar bailoteando. Señores, señores, es momento de continuar. No sé si tenemos tiempo para leer algún mensaje. ¿Sí, tenemos? Entonces, Tania, ¿a qué número que nos escribe la gente? Al 091-899-213. Y a todo ritmo, vamos a ver qué nos están escribiendo ustedes. Ya, esta es música de viernes, esta es música totalmente de viernes. Hemos decretado el viernes. Hemos decretado el viernes. Buen día, feliz Viernes Santo para todos, siempre bellos. Mi cábala es: no me puedo ir a trabajar sin tender la cama. ¡Ay, qué horrible! Eso es un toque, es más que una cábala. Sí, sí, sí. Hola, buenos días, buenísimo el programa como siempre. Hoy es mi cumpleaños. Y nos manda un mate. ¿Un helado de todos colores? ¿Sí? ¿Una torta? Saludos desde Estación Atlántida.
Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, totales. ¿Sabes quién estuvo ayer en la criolla? ¿Quién? La gente que nos escribe de Florida. No te puedo creer. Vinieron a... Sí, nos sacamos fotos con José, con JP y todo. Qué lindo. La iban a mandar. Hola, al fin viernes. Alegra mi vida, gracias. Nos manda un abrazo y un abrazo con cachete colorado. Quiero ir a lo de Silverio. No tengo cábala, me tengo que inventar una. Bueno, está bueno. Carita con corazones, ok, ok. Y muchas caritas fiesteras de Momento Cotillón. Si llega a ganar, es escribirle a Ciudad Viva todos los días. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, qué maldad! Hola, buen día. ¿Alguna cábala? Sí, en esta semana, hacer roja de Pascua. Ah, es una roja. Pensé que era un croissant. Sí, una media luna. Yo pensé que era un croissant. ¡Qué rico! Y ayer vi la, ayer vi torta con, no, como en rosca de Pascua con los huevos de chocolate arriba. Es como un poco raro comer eso, ¿no? Sí, bueno, no sé, la gente es rara, Tania. Buenos días, gente linda. Con ese vestido, Tania, es un bombón. Quiero ir a lo de Silverio. Abrazos grande, Miguel. Gracias, y nos Miguel. Manda un brindis y un a mí, besito. Casana, Casana. ¿Viste? Me mandó este bombón. Nosotros jodíamos con que los huevos, pa. Él fue más fino. Él fue un divino. Un bombón. Buenos días, genio, feliz de hacerlo, parece maravilloso. Paso, queremos ir a lo de Silverio. Sergio de Empalme Olmo. Y nos manda abracitos de fuerza y corazones hechos con las manos. El Empalme Olmo, que estuvimos hablando ayer de Olmos. ¿Te acordás? ¿Cómo está todo conectado? Buen día, por supuesto que tengo cábalas. Hoy en el día de mi cumpleaños tendría ganas de cenar en lo de Silverio. Un saludo grande desde mi hermoso cerro y nos manda carita con besitos. Mirá que pedimos la cédula después. A ver si era el cumpleaños, pero está buena. Hola, buen día para todos y todas. ¿Cómo están? La única cábala que tengo yo es hacer fuerza todos los días para que se vayan estos pillos. Y nos manda una carita con una mirada rara. Besos para todos, Nati del Cerrito, la presidenta del Club de Fans de JP. Un besito con Guinea Seductora y una carita de tira. De tira le decíamos a los policías de particular, de la dictadura, y todos usaban los mismos lentes negros Ray-Ban. Se infiltraban como particulares. Era lo mismo. Pero era muy identificable. Entre salir uniformado y salir así, era lo mismo. Hola, ay, mirá un cono lleno de flores. Buenos días, feliz viernes. Hola, acompañando, informando, descargas, alegría y muchísima buena onda. Agradecer por tanto. Cábalas no, rituales sí. Muchos con la luna, yo también. Sobre la abundancia. Y hoy voy a averiguar uno para ganar el almuerzo o cena. Muy bien, abrazo Lourdes del Jardín del Hipódromo. Compite. Buenos días, a mí me pasa lo mismo que a Tania, aunque no con las tazas. Andás a ver qué es lo que pone patas para arriba. Yo siempre tengo que poner mis documentos de la misma manera en el monedero. Abrazo grande. Y nos manda una guiñadita cómplice. Mabel de Barrio Belvedere, La Teja. Sí, yo en la billetera puedo abrirla con los ojos cerrados y sé dónde está cada cosa. Sí, ¿y ordenás la plata? Sí. De mayor... Sí. Con la figura para afuera. Para que respire y se multiplique. Hay gente que sí, se ríe. Ahí tengo una cábala. La gente del living que ya les vamos a presentar, se ríe. Ahí tengo una cábala, sí. La plata ordenada y para afuera sí. La cara. Buen día, hermanos. Opa, de mis mañanas, mi cábala es ser muy prolija, dejar todo en orden si no colapso. Quiero disfrutar de ese restaurante en Silverio que tanto hablan de sus delicias. Vamos, chicos, con todo al frente, con amor y un aplauso. Sí. Ordenado no es lo mismo que prolijo, ¿no? Está. No, hay orden en la desprolijidad, hay gente que tiene. Yo soy ordenado. Yo soy las dos cosas. No. Se puede. Yo desprolijo absolutamente. Hola, gente linda de Ciudad Viva. Soy Estela, de Paso de la Arena. No tengo muchas cábalas, pero cuando estamos en tiempos de mundiales, me gusta vestirme de celeste. Las uñas de celeste. Y en las fiestas tengo algunas manías. Algunas manías. Y en este día limpio mi casa para cambiar las energías. Con miel en el piso y quemo romero. Bueno, besos a todos, son unos genios. Y nomás los corazones que vibran, caritas llenas de corazones, que abrazo con cachete colorado, es un corazón con las manos y un aplauso. Hay mucha gente que te dice, no, yo no tengo TOC, ni cábala, ni nada. Solamente tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Todo el mundo le pasa. Mirá todos los mensajes que hay. Miren todos los mensajes que hay. Y algunos muy pensados, como este elaborado, repasó el año, qué cosas hace durante el año. Impresionante. La lluvia de amor. Es como un baño. Me doy una ducha de mensajes. Sí.
Okay. Y no me mojo. Viene de abajo, los vamos a leer. Igual producción los lee. Los lee porque tienen que seleccionar el más lindo para... Señores, señores, ha llegado el momento en que crecemos en este programa, en que maduramos. ¡Ah, no! Primero le damos la bienvenida a otra estrella de este programa, señores y señores, que la tuvimos que convencer, empujar, obligar a que nos acompañara en este momento. Agustina, bienvenida. Gracias. Que me hicieron tener una transformación express y vestirme con... Yo digo el disfraz, pero no en tono malo, sino como que yo vengo vestida de una manera y me... Me convierto en otra. Lo podemos tomar como una victoria del sindicato de conductores, sí, ¿no? Sí, y a nosotros. Sí. Igual voy a decir algo, yo apoyo el sindicato de conductores, por supuesto, pero pertenezco a los dos. Entonces, voy a agradecer mucho a Nano, que en esta ocasión está haciendo dos tareas. Ah, la que estaba haciendo yo y la que está haciendo él. Y también digo, Soto, como que todos me están cubriendo. Vamos a decir eso, porque, ¿no? Sí, la generación... La gente tiene que saber. La generación de cristal, Maxi, Fito, sí. ¿Tienen eso? Maxi, está recordando a mí. Fito, ¿tienen esa cosa que se puede estar en dos veredas a la vez? Sí. No. La nuestra estaba haciendo... Yo soy la generación del vidrio opaco. Sí. Vidrio grueso. Pero tenemos otra cosa que presentar. Sí, por supuesto, porque ahora sí les cuento que este es el momento en que aprendemos, en que crecemos, en que ampliamos nuestros cerebros, nuestros horizontes, donde nos damos cuenta de la importancia del placer en nuestra vida, en la felicidad diaria, cotidiana, lo importante que tiene el sexo, señoras y señores. Vamos a nuestro taller de educación sexual con Vivian Dufo. Y en esta catarata de emociones que hemos tenido en el día de hoy, me tuve que bancar las risas de Vivian Dufo cuando hablábamos de nuestros talks. Fito, ella va a tener que bancar, quizás tengamos que cortar por JP, si nos avisa que está pronto. Pero es un placer recibirla para hablar de vincular la consigna del día, y no lo puedo creer, a cábalas relacionadas con las relaciones sexuales. Bienvenida. Sí, hay de todo. Qué maravilla. Hay de todo. Hay que primero... Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo le va? Bienvenidos para todos. Qué gusto viernes. Muchas gracias. Nosotros queríamos que saliera al aire porque sabemos de todas las costumbres raras que tiene. Ya estuvimos hablando. Por eso la invitamos, ¿verdad? Claro, y nos trae otra generación. Claro. Todas mis cábalas sexuales. Sí, sí. Un montón. Bueno, lo primero, a mí me gusta diferenciar para ver de lo que estamos hablando. Sí. ¿No? Porque ahí en los mensajes también aparece. Sí. Como varias cositas. Se mezcla. Una cosa es cábalas, una cosa es rituales. Son cosas diferentes. Por lo general, las cábalas son alguna acción, ¿no? O secuencia, una serie de cosas que hacemos porque estamos pensando en conseguir un beneficio, tener suerte. Eso es una cábala. Es como un amuleto. Yo tengo esto porque a mí esto me va a hacer ir mejor. Como la señora que decía, en época de mundial, yo me he visto celeste. Toda de celeste. Bueno, ¿por qué te vestí de celeste? Y bueno, porque yo quiero que esta acción que hago genere algo más positivo para esto otro, ¿no? Y el ritual en realidad es una secuencia de acciones que a mí me permiten tener cierto orden, sobre todo hablando de lo que es nuestro sexual, porque por lo general lo ritual viene muy asociado a lo religioso, a lo sagrado, que sobre todo en estas épocas tenemos mucho de rituales, pero lo sexual particularmente es eso, es una secuencia ordenada que es como una checklist en donde yo voy haciendo tiki, 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 que me va a permitir tener mayor placer o un encuentro más relajado. Ah, pero ahí no corre el riesgo de la monotonía, bueno, y el aburrimiento, de que nosotros... siempre lo mismo, de la misma forma, en la misma posición. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en ir desarmando a poquito los rituales. Está, porque me empecé a imaginar y dije, está, y todos los días lo mismo. Bueno, ahí va. El ritual empieza a ser, o lo que es esa secuencia ordenada, empieza a ser un problema cuando yo no puedo ejecutar mi práctica de una manera placentera si no tengo secuencia, ¿no? Que era otra de las palabritas que vos decías, un TOC. Un TOC que es un trastorno obsesivo compulsivo, lo que hace es que yo tengo esa secuencia de distintas acciones. Puede ser que yo antes de tomar el vaso haga esto así nomás, no importa, pero yo necesito repetirlo X cantidad de veces para que mi cerebro diga, esto puedo continuar, ¿no? La gente que se va y vuelve y cerré la puerta y va y de vuelta y cierra, ¿no? Y abre y cierra, y abre y cierra. Entonces, eso es un TOC y me genera en realidad la necesidad de ejecutarlo. Cuando no lo hago, se me desestabiliza, ¿no? Entonces, en lo sexual particularmente nosotros vamos a tener cábalas y
rituales, ¿de acuerdo? Y talks también, pero con las cábalas y los rituales que son los más divertidos. ¿Cuál se imaginan que puede ser uno de los rituales, si se quiere, más comunes al momento de tener un encuentro sexual? ¿De hombre o de mujer? Creo que va de los dos. Ay, ni idea. Para mí, el aseo personal. La higiene. Ah, la higiene. Hay rituales de como higiene. Como te pones cremas, te depilás de una manera, si es que te depilás, tal perfume, tal cosa. Ahí va, es pensado, porque hablando de eso de la monotonía, la espontaneidad en el sexo, que es de las mejores cosas, ahí se te van los rituales. Ahí va, pero la persona que tiene, y vamos para el tox si se quiere, que tiene ese ritual, que está si no se baña, no puede. O si el otro no se baña, no hay manera. Y puedo estar en la espontaneidad del mundo con mi permitido Leo Sbaraglia, y si no te bañaste, yo siempre digo lo mismo. Me encanta. Si no te bañaste, Leo, marchaste conmigo, ¿no? Lo invitás a la ducha de alguna manera elegante. No, la gente que tiene, sí, no. Pero imagínate situaciones en las cuales no puede. No podés bañarte. No tenés una ducha. Exacto. No, pero cosas súper normales como mantener relaciones sexuales al despertarse, ¿no? Bueno. Hay un montón de gente que no tolera vos. Yo. Vos. El aliento matinal. Pero te pones exactamente. Está bien. Eso es tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Claro. Todos podemos No me beses. Exactamente, el aliento matinal. Pero hay gente que precisa igual. ¿Besarse? De besos. Ah. Claro, bueno, ahí es donde tenemos que ir viendo cómo movemos la cintura. Este es el ritual de la higiene, nomás un poquito de historia, lo traen desde el antiguo Egipto. Fueron los primeros que marcaron que había que bañarse y lavarse las partes íntimas en el antes y en el después del encuentro. ¿Está? Los romanos, que todo valía. Yo pensé que era más muy lentito en esa época. No. Los egipcios fueron están en los, ¿cómo se llaman? Los papiros estos, ¿no? Ahí aparecen los primeros dibujitos de higiene. Otra. ¿Cuál otra? No sé, yo te dije la de afeitarse. Afeitarse puede ser. Hay gente que necesita el afeitarse. Afeitar me refiero a todo. Ahí está. El aprontar o ambientar los lugares, ¿no? Solo si tengo música, solo si prendo las velas. Eso tiene mucho que ver también con esos rituales sagrados que tienen que ver de iniciación en ciertas situaciones de algunas religiones, en donde tiene que estar todo eso. ¿De qué te reís? Apagar el partido. Bueno, si no pones música. Hay condiciones básicas. Hay condiciones, por favor. Los chiquitines afuera. Importa mucho todo lo de afuera. ¿Vos te identificás algún ritual tuyo? No. ¿No? Y bueno, mejor capaz, porque en realidad te permite esto un poco más de espontaneidad. Más la espontaneidad de ir al disfrute y no tanto estar... yo qué sé, si te gusta música y estás en un lugar que no puedes poner música... Claro. Bueno, ahí va. Se te complica. Eso es la gente que tiene rituales, es el problema. Por eso la idea es ir identificando, bueno, hagamos el pienso, decir, ¿qué es lo que tengo yo en mi vida que requiere de que esté? Y una vez que nosotros lo identifiquemos, ver si realmente puede llegar a ser un problema, ¿no? Otra de las cosas que nosotros, y va más por el estilo cábala, que estamos viendo y ya lo hemos hablado, es el uso recreativo de los proerectógenos, ¿no? En esto de que yo puedo estar... ¿De los qué? De las pastillitas celestes. Gracias. Ahí va, de la pastillita celeste. Entonces, de esta medicación que nos ayuda a tener una mejor erección, en donde yo puedo estar hiper excitado, con una función sexual súper plena, pero por las dudas yo la pastillita me la tomo. Como un placebo. ¿No? Es que en realidad es un efecto placebo. Tomo como cábala porque es como yo me lo tomo porque sé que voy a andar bien. Es como un bastoncito. No hay que tomarlo mucho antes. Claro, pero ahí es donde. Tienes que haber calculado. ¿Estás seguro de que va a hacer? Bueno, pero ahí es donde vemos el efecto placebo que decís, Saúl. Claro. En realidad. Gente que te dice, no, yo me lo voy masticando. Bueno, hay uno que es el mismo Axo de té que tiene como una acción más rápida. Pero si no.
¿Y si? No, si lo tomaste y después no pintó. Y ahí queda, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, se elimina, no hay problema. Ya hicimos una columna de eso. Claro, no, es que no, tomaste, no pasa nada. No, si no hay estímulo, no. Es una leyenda urbana eso. Yo también la creía. Ah, claro. Yo no estaba entonces cuando hablaba. Capaz que no estaba, Fito. No, porque no me prestaste atención. Porque ahora me estaba imaginando que era. No es que andas directo por la vida. Claro, eso. No, vos necesitas lo que va a hacer esa medicina. Siempre necesita estímulo. Así como rapidito, es que el cerebro se prenda en deseo sexual. Una vez que el cerebro se prende, va a apoyar un poco más la dilatación fisiológica tuya. Si no tenés deseo, o capaz que tengo deseo y tengo una erección y la utilizo. ¿Y dijiste masticando? No son pastillas que... ¿Hay chicles? Hay más, se mastican algunos, se chupan otros, son bucodispersables, como una pastillita. Pero eso y todo nuevo. Se tragan. Yo conocía la... Yo traje todo. No prestaste atención. No estaba, capaz. No estaba. No estaba. ¿Y las mujeres tienen cábalas? Bueno, ¿qué cábalas tenemos? Sí, tenemos. A mí se me ocurre. A ver, dale. ¿Tenés? Una amiga... Fue una conversación previa al programa, ¿no? ¿Qué cábalas puedo? ¿Qué cábalas tenemos? Decime. Y para mí la ropa interior. Perfecto. Puede ser cábala, ¿no? Sí. Decís, esta, me pongo esta tanga y hoy... Sí. A ver, lo mismo. No, no, no. ¿No? Bueno, pero es una falta de respeto a la historia. O sea, con la misma. Bueno, un estilo de tango. Te compras varios iguales, yo qué sé. Cuando salí de cacería, decís. Claro. Pero no con tu pareja. No, y también no pasa. No, con las parejas no. Son como rituales. No, porque claro, contigo no podemos. Yo tengo mi pareja. Pero hay distintas circunstancias. Para mí es súper anti-erotizante estar pensando que me dio resultado. Alguien antes, con el anterior. Pero capaz que no es la misma, pero vos podés tener distintas formas, ¿no? De lencería, si se quiere, erótica, en donde vos decís, nosotros tenemos como cierta predisposición a pensar de que si yo voy a tener un posible esto de planificar, ¿no? Si yo salgo de Levante, vamos a decir, de pesca o de casa, como decía el Alberto Sonso, dice, yo salgo a pescar. Cuando uno va de Levante, en realidad... Uno capaz que ya en sus rituales ya va con cierta preparación. Si para ahí te preocupás, por ejemplo, que el calzoncillo no está agujereado. Claro, eso sí. Eso sí. El tema de la depilación o no. Pero no la pasa la anticábala también. ¿Cómo? A ver. Que ¿cómo? Mucha gente dice como, hoy que justo salí con la peor tanga. Tengo suerte. Seguro le van. La más estropeada. ¿Estás ahí escondiendo la tanga? Fuerte razón la niña. La tirás a la basura. Ya no sirve para nada. La dejás pasar. Bueno, en realidad eso está bueno porque también a uno no lo predispone. Viste que cuando a veces uno está pensando en algo, no salen las cosas de la manera que cuando uno va flojito, ¿no? Está bien. Sí. Otra de las cábalas o de los rituales que habitualmente se tienen y que tenemos que tratar de ir desarmando es el consumo de ciertas sustancias previo a los encuentros sexuales. También. Y en realidad el uso del alcohol, por ejemplo, esta droga legal que tenemos, esta sustancia legal, muchísima gente la utiliza como una forma de afloje, ¿no? Entonces, si no me tomé la cervecita o no me tomé el vinito, no puedo ir a la práctica o no logro tener orgasmos o no lo disfruto de la misma manera y empezamos a tener cierta dependencia a esa sustancia que más que cábala es un problemón. Claro, sí. Entonces, si nosotros identificamos de que, bueno, me pasa que yo la paso bomba cuando tengo esto, empecemos de a poquito a ir. Claro, yo lo he visto más de que, onda, para levantar me tomo unos gel, porque si no, no. Bueno, pero es lo mismo. Pero no por el sexo, me explico, sino por la historia de levante. Claro. Bueno, pero ahí va en esto de las... Eso. Eso es las inhibiciones sociales que tenemos, que las aplicaciones particularmente nos ayudaron un montón, porque las personas que les cuesta ir al encare tete a tete, ¿no? Es más fácil por acá, puedo explayarme, borro, si hay algo que, ay, le estoy errando, mira la boludez que digo, voy para atrás. Puedes arrepentirte, bloquear directo. Claro. Cuando lo conocí dije, ay, no. No, y ahí lo del alcohol, las sustancias a veces también forma parte de los rituales. Y creo que lo que vos estás diciendo que
Es problemático cuando no puedo, eso, si no está el ritual o la cábala. Eso es lo que nosotros tenemos de esta columna de hoy, tenemos que estar atentos a poder identificar cuáles son las cosas que yo sí o sí necesito llevar a cabo para poder tener una práctica sexual, un encuentro sexual disfrutable. Si yo sin esa cuestión que tenga no logro tener un buen disfrute, ahí tenemos un problemita, ¿está? Porque la idea es que nosotros tengamos adaptabilidad, la capacidad de adaptarse, necesitamos tenerla y poder ir al disfrute independientemente. Ahora que lo hablamos así, ¿cuán importante o cuán motivo de ruptura puede llegar a ser esos rituales en las parejas? Un montón. Constituidas, ¿no? Porque de repente, si estás sin pareja y estás una... Pero cuando te das una pareja que tenés asiduamente sexo con la misma persona, en el mismo lugar muchas veces, y todavía rituales, puede llegar a... Sí, nos complica mucho. Todo. Porque aparte, otra de las cosas, empieza a generar disfunciones sexuales que se llaman diádicas, porque en realidad es... Bueno, si yo supongan, ¿no? Vengo, tengo ganas, empezamos con todo este arrumaco divino y de repente me decís... Para, Fito, ¿te bañaste? Ay, cabrón. ¡Oh! Andá, cabrón. Bueno, no, bañaste. Te tenés que ir a bañar. Entonces ahí se enfría un montón, se enfría el otro, nos enfriamos nosotros, hay que volver a empezar, hay un tiempo que a veces no se tiene, entonces hay como Hay que aprovechar el momento. Bueno, pero a veces no hay esa capacidad donde hay que sí poder tenerla. Es ahora. Es ahora o nunca, ¿no? Por eso siempre hay que tener preservativos arriba. Siempre preservativos arriba, siempre la tanga que quieras en la... No, en el bolso. Sencillo, claro. Ahí está, exactamente. Así que rituales vamos a encontrar una cantidad. Sí es importante tener presente que hay que adaptarse, ¿no? Tenemos que ir para un lado y para el otro. Sí. ¿Les parece? La flexibilidad. Ante todo, la flexibilidad. Pero hay rituales, por ejemplo, porque se me ocurre, ya hablamos del ambiente, de la higiene, pero hay personas que también como que, puede ser en pareja, como que tenés la fórmula de que si en pie hago así la relación sexual va a ser exitosa, según lo que estés buscando. Perfecto. Y como que si no pasa una cosa, o sea, no sé, ya empezás siempre la relación sexual de la misma manera... Sí. Y se hace siempre, es como parte de un ritual, a veces el ritual del éxito se podría hace, ser. Claro, se hace el ritual, perfecto, ¿eh? Lo que son las posturas, por ejemplo, las dinámicas. Ahí en realidad una de las cosas que no está mal y que tenemos que tratar de sacar un poquito de presión, ¿no? En esto de que, bueno, el salto del tigre todo el tiempo, tampoco irnos para el otro lado es... Si vos identificaste, sobre todo lo que tiene que ver con prácticas que nos puedan llevar a un orgasmo, si vos identificaste de que hay alguna postura particular o alguna forma estimularte o que te estimulen, que sí va a ser la descarga orgásmica, no la evites, claro. ¿No? Llévala a cabo, pero que no sea siempre de la misma manera. O sea, inventate de poder, voy para acá, voy para allá, aunque sepas que no vas a lograr el orgasmo. Como forma de disfrute, no ser lo que decimos orgasmocéntricos, que es como que arrancamos porque queremos... No, ir al disfrute. Y bueno, y cuando veas que la situación ya se está dando en esto del conjunto de personas que estén participando, decir, bueno, acá está, pará. ¿No? ¿Nos vamos? Bueno, dale, pará. Y ahí acomodamos el cuerpo y vamos a ejecutar eso, ¿no? Porque si no, después empiezas, no, yo no quiero hacerlo porque si no siempre hago de la misma forma. Bueno, si a vos te sirve, es como las recetas de cocina. Si vos sabés que la torta lleva 3 huevos, no innoves con 4. ¿No? Siempre con 3. Esto es lo mismo. Claro. Justo el ejemplo. Claro, es, si la receta sale así, la receta sale así. Bye. Punto. Innovar lo que puede ser, no, la acompaño con esto, la acompaño con lo otro. No, también la receta es la misma, lo que pasa es que puede ser diferentes dimensiones, ¿no? Tenés que multiplicarlo. Claro, lo vamos viendo. Claro. Pero por si a vos te sirve esa receta, no la reniegues. ¿Por qué razón? Si es la receta del éxito, es la receta del éxito. Claro, en el medio disfrutar. A que evitarla antes. A jornar, claro. Antes de que quieras tener el orgasmo, ¿no? No, claro, ahí no puede. Ahí no se acaba todo. Nos queda un minuto de columna, doctora, pero sí, es de las cosas quizás más comunes que puedan pasar esto, ¿no? Porque creo que uno en la relación con el otro trabaja y es posible caer en una, como vos decís, en la rutina. ¿Qué es? Y uno conoce mil historias cercanas, ¿no? Es como, de las cuestiones que has traído acá al living, es como de las cuestiones más fáciles de que cualquiera de nosotros podemos empezar por una cámara y terminar siendo un problema. Sí, y un problema. El tema es ese, es identificar cuando es un problema. Y lo que nosotros le llamamos problema es cuando el malestar es propio
o es del otro, ¿no? Malestar personal o interpersonal. Yo no tengo ningún problema con este ritual. A mí no me molesta que te haga ir a bañar. Bueno, pues si al otro le complica, eso es un problema, ¿está? O sea, no es... No, hay que dejarse de mirar un poquito el ombligo y prestarle atención a la persona que tenemos al lado y aprender a observar. Si yo cada vez que te digo, ay, no estás afeitado... Bueno, eso claro. Ya nos está dando que hablar, ¿no? Sí, comunicación, sí, sí, ante todo. Así que sí, sí pueden ser problemones. Por lo menos no exacerba la libido. Claro. Que vos le digas, uff, claro. No, vale. Me da como la oscuridad a veces. Bueno, pero te escucho. No ves. Te escucho que hace así, como un caballo. Hay que disimular. ¿Alguna otra acá? No, no. Yo ahora ya no tengo, pero... ¿Cuál no tuviste? Y la del ropa interior le prestaba más atención, pero ahora, me estupo un huevo. Bueno, el tema de lo que es... Sí. Doctora, siempre es un placer un aprendizaje y un mirarse hacia adentro. Claro, ante todo, columna. Va a ser como, ¿no? Un pienso para ver cómo nos estructuramos y seguimos. Espectacular. Una maravilla, doctora. Bueno, feliz viernes. Igualmente. No coman carne, hoy no. No. Bueno, no coman carne, no coman carne, dedíquense a los verduritas, al pepino, a las pescados. Tampoco se pueden tener relaciones sexuales hoy. ¿Eh? No sé, la iglesia, viste, que te pone todas las limitaciones. Mentira. Mentira. Por las dudas, si no, al infierno. Imagínate la cantidad de gente que va a llamar después de esta, de este programa al párroco a preguntarle, padre, ¿hoy puedo? Señores, señores, vamos entonces al momento del viernes donde JP se sube al ómnibus a hacer música, a regalarle el talento de nuestros artistas a la gente. Así que vamos a preguntarnos, ¿dónde estás, JP? Fito querido, Tania Agus, renuevo el saludo en esta hermosa mañana de viernes. La ciudad de Montevideo prácticamente desierta, pero nosotros que estamos, Fito, en búsqueda de un ómnibus que nos traslade, que nos lleve con Nico Hernicho, el artista que nos va a regalar su música, que nos va a regalar su letra, que nos va a regalar sus sonidos de el mundo. Nico, ¿no anda nadie en la calle? Bueno, es un viernes atípico este, ¿no? Sí, o vamos a un bondi o hay una óptica que desde hoy nos están invitando a que le vayamos a cantar las chicas de la óptica por un canje, por un par de lentes para cada uno, ¿no? ¡Qué buen negocio, Nico! Uno que capaz que puede llegar a ser... A ver si frena acá el C, el C1, Ciudad Vieja, a ver si viene alguien, pero viene prácticamente vacío acá. Atención, frena el ómnibus. A ver, vamos a subir. Chofer, ¿nos permite subir? Estamos en vivo, nos dice que sí el chofer, qué lindo. ¿Cómo es su nombre, chofer? Andrés. Andrés, bueno, Andrés, vamos arriba, buena jornada. Estimados, estimados ciudadanos que viajan en este transporte colectivo, estamos en vivo para el programa Ciudad Viva de TV Ciudad. En el día de hoy, que es viernes, en nuestra columna dedicada a los músicos que nos mejoran la vida, que nos regalan su arte, quiero presentar al gran artista nacional que sacó su primer disco allá en el 92, La Mente en Negro, que editó Ayuí. Estará todos los miércoles de abril en el Teatro del Notariado. Quiero pedir el aplauso para el gran Nicolás Hernicho, por favor, en esta mañana que nos va a regalar su música. Perdón, lo primero que quiero preguntar, jefe, vio cómo grita el botija, ¿no? ¿Cómo? Cómo grita el pibe, ¿no? Habla más fuerte. No, 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 por favor, no me moleste. No, no, discúlpeme. No, tranquila. Bueno, a ver. Una canción que le... Nos va a regalar su música el Nico Hernicho. Atención, a ver. ¿Qué nos vas a regalar, Nico? Vamos a hacer un son que es la apertura este de carnaval próximo 2025 con Maxi Pérez. Estamos armando una mascarada musical, Los Maxis, y abrimos con este son cubano, con una letra de Maxi puesta en escena, coreografía, lo hace todo él. A ver, qué lindo, a ver. Aunque tú me has dejado en el abandono, y aunque ya me han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo con bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro aunque no sepa que el llanto
gato mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será mi coro? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡El aplauso fuerte para el Nico Arnicho! ¡El Nico Gerónimo! ¡Qué lindo, Nico! ¡Para el señor! ¡Qué emoción tenerlo, Arnicho! Acá parece mentira, ¿no? Claro, le estoy gritando a todo el mundo, claro. Sí, sí, no sé, yo no lo conocía. Claro, artista uruguayo. Va a estar ahora en el Teatro del Notariado los miércoles de abril. Así que, bueno, vecinos, si los miércoles tienen algún miércoles libre, se puede pegar una vuelta. 20:30, bacán. ¿Cómo no? Estamos por ahí, entonces. Qué lindo. Bueno, gracias. Fito, Tania, Agus, nosotros que vamos con el Nico Arnicho, con todo su arte, con toda esta alegría, matinal, nos vamos a los estudios de TV Ciudad. Nos vamos a TV Ciudad con toda esta alegría matinal y con este volumen. Nos encontramos en piso. Me encanta, me encanta. El señor se tapa los oídos. Gracias, Jota, gracias, Nico. Y gracias al señor que tan buena onda nos tiró. ¡Qué maravilla! Capaz que tiene un problema o algo. ¡Qué brutal! Vamos a leer unos mensajes ahora, pero Tania, ¿sabes qué? Tenemos, sí, vos me dijiste bien, tenemos más información para darle a la gente sobre lo de Silverio. Porque a pedido de ustedes, el rincón de lo de Silverio vuelve un referente de la música popular, un amigo de la casa y primer premio de Murgas este año, señoras y señores. Lo tenía, si usted mirando el escenario, a la derecha de la Murga, en la punta. El sábado 6 de abril los invitamos a un show de lujo con Alejandro Balvis. Y pueden hacer... No es el Estadio Centenario. Tienen que hacer reservas porque no son tantos lugares. Lo reservas por el 2628-4771. 2628-4771. Es musical. La belleza recital de Alejandro, aparte. Espectacular. ¡Hacela, Madre! Sí, sí. Madre, pero fue inútil. Señoras y señores, vamos a leer algún mensaje. Ustedes nos escriben por nuestro WhatsApp 091-899-213. Correcto. Qué lindo. Pueden decir lo que quieran, pueden lo que quieran. Pueden putearnos. Las cábalas, a ver si nos cuentan de sus cábalas sexuales. Sí, me encantaría que contaran de las cábalas sexuales de la gente. Sí. Los rituales, todo eso, la posición. Buen día sin... Buen día sin cábalas y se mate de risa. Lo que pase. Quiero ir a comer rico. Buen finde. Muy buenos días, feliz viernes, qué hermosa remera tenés, Fito, gracias. Un abrazo grande para los... Ahora somos tres. Para los tres, qué lindo para ir a conocer lo de Silverio. Está lindo hoy para ir a conocer lo de Silverio porque dice que va a ser una buena noche, no va a ser mucho frío hoy. Qué lindo. Buen día. Hoy, viernes santo de ñoqui, ¿sabes? Claro, porque también es 29. Se cruzaron dos tradiciones gastronómicas, estoy re emocionada yo con eso. No tengo tanta alegría hacerla. No llores. Se puede comer ñoquis, es una buena opción. Con alguna salsa con mariscos, capaz, o con camarones. Si te digo con boloñesa, me das una trompada. O con verdura. No, o con verdurita, pero ya mezclamos las dos, pescado y ñoquis. Ahora te vamos a abrazar. Cuando vayamos a la tanda, te vamos a dar un gran abrazo conjunto. Bueno. No tengo cábalas. Creo en vivir la vida disfrutando lo que tengo. Muy bien. Me pregunto, ¿por qué TV Ciudad no aprovecha el canal 6.2 para difundir otro contenido para que no nos gusta la parodia de la Doma? Tienes razón. A ver, TV Ciudad utiliza la otra pantalla a veces para difundir cosas distintas. En esta oportunidad, y hay veces que no, que creemos que, porque de hecho el fútbol, cuando se pasaba una pantalla, seguía la programación habitual en el otro canal. Es una lástima desperdiciar tantas horas mirando cómo aprietan a... No, mires. A un caballo contra un palo lo someten, le tapan los ojos, lo suben arriba a una persona que le pega con un rebenque y le clava las espuelas. Es increíble. Saludos, José de Palermo. Coincido en mucho. Es una buena idea, ¿no? Para tener en cuenta para otros años. Que pase la repetición del programa nuestro. Al mismo tiempo el otro, que las en el 6.2. Hola, buen día, compañeros. Mi cábala es cenar en lo de Silverio. Si me toca hoy, me como un rico asadito. Está bien. Un abrazo.
abrazo, arriba TV Ciudad, allí de Sayago, arriba Racing, y se ríe. ¿Cuántos hinchas de Racing, eh? Viste, sí. Cada vez somos más. Buena gente linda, me quedé pensando. Y tiene un pensamiento vacío y una carita con ceja levantada. Así. Desde que arrancó el programa en si tengo alguna cábala y no. No tengo, dice, ¿qué vamos a hacer? Consulté a mi marido y tampoco tiene. O sea que hacen el amor cuando quieren, como quieren, donde quieren. Pero no solo de eso era la temática. La cábala en cábala en general. Ah, está, bueno, yo estaba pensando. Bueno, quedate enganchado. No, quedé en el último tema. Claro, la excepción es la regla. Dice, ¿qué vamos a hacer? Se ríe y se mata de risa. Carlos y Marisa. ¡Ay, de Hermenegildo! ¡Ay, me quiero ir a Hermenegildo! ¿Qué vacaciones? Hay que hacer la gira. Dejarse de promesa lindo. Electoral y hacer la gira, che. Sí. Que... Lo que pasa que... Está, Hermenegildo es cruzando la frontera, pero bueno. Bueno, hay hay muchos uruguayos jubilados que votan y están en Hermenegildo. Tengo que ir a hacer campaña allá también. Claro. Nos encanta el programa, la onda que tiene. Mi cábala es mirarlos toda la mañana para informarme y para tener buena onda. Gracias por el programa. Saludos de Punta del Diablo. ¡Oh! Otro lugar lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ay, me quiero ir. Hola, buen día. Mi cábala es comparto algo de Peñarol en mis estados o ponerme la camiseta. Miguel. Queremos ir a cenar a lo de Silverio. Miguel y María José desde Las Toscas. Gracias. Ay, todos lugares divinos. Y nos manda más saludos, corazones, caritas con besos y caritas llenas de corazones. Y abrazo con cachete colorado. Y por favor, y carita que se tapa la cara, que saca la lengua desubicada y mira para arriba. Aplausos y corazones en los ojos. Mucho era esto. Espectacular. Hola, Fito, te conocí. Te conocí hace años. Lo hicieron antes que yo lo vea. Te conocí hace años en el Sporting, cuando el Pucho gerenciaba ahí. Mirá, sos un fenómeno y me alegra. Ah, está bien, viene bien. Y me alegra verte cosechando éxito. Vamos arriba, Gerardo, desde Brampton, Ontario, Canadá. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Bueno, lo agregamos a la gira en Canadá. Y sí, vámonos, ya que estamos. Pero no Canadá como decimos acá, donde Canadá. Está Penadé, no. Canadá del país. Claro, de verdad. Buen día. ¿Cábala o manía? Los zapatos siempre en dirección a la calle. ¡Ay, no sabía! ¿Cómo en dirección a la calle? Claro. Para allá. ¿Pero los guarda la casa? Claro. Ah. Los zapatos siempre... No, no quiere decir que está todo el día caminando en dirección a la calle. Es cuando se los saca. Ay, pero si tenés no, los que porrazo, estar pensando. Que se... Sacás a tu casa, te sacás los zapatos y tenés que pensar. ¿Para dónde está la calle? Para allá. No, las cámaras son cosas que después no pensás. Claro. No pensás los primeros días. Es como, yo por ejemplo tengo... Ay, guardo. Claro, de dejarlos bien. O sea, sí. No... No, este... Claro, uno, como dirían en los pies. Ahí está. Si ay, no, te quiero, ojito. Eso si tenemos TOC, los tenemos compartidos. Claro, sí. Ya veo, sí, me encanta. Pero después no lo pensás. Ya los dejás y automáticamente los pones en esa... Es automático. Es como yo vestirme por el lado derecho. Algún día lo habré pensado y meditado. Hoy ya es automático. Arranco, ay, nunca lo pensé. Vea, cuando me viste, claro, me iba a pensar. Después no lo pensás más. Me seco en orden. No, está. Es sí, mucho, Fito. Me lavo es mucho. En orden. ¿Es mucho? Sí. No, pará. Hay un orden para secarse y hay un orden para... ¡Ay, gracias, Tania Tavares! Sí, hay un orden. Porque además me puedo olvidar. Te paspás después. Se ríe la persona. Se están riendo. Sí. Si no me enjabono en orden, sí. Y después termino y me lavé tan un beso parte, gigante y, para Vivian. Las cagadas que se escuchan son de ella, no son de su entonces hija. Voy, no son de la hija de Vivian, son de ella. Las carcajadas que se escuchan son de nuestra sexóloga. Es de la sexóloga. Claro, capaz que yo no lo tengo racionalizado, pero capaz que tengo cierto. Pero nunca te pasó terminar de mañana y decir, ay, yo qué sé, me enjuagué el sobaco. No, pero tendría jabón, ¿entendés? Si no me lo enjuagué. Porque entonces tengo que hacer todo en orden, sé que no me olvido nada. Para lavar la cocina, para todo hay orden. Exacto. Se lavan los vasos primero. Todo el mundo lo sabe. Primero los cubiertos. Exacto. Ay, no, no, no.
¡Qué increíble! Para no olvidar. Como hacen los gurises. ¿Será que yo no pienso mucho? Hago las cosas. Almas gemelas. Se ríe, pero no tienen un orden en bañarse, ¿no? No sé qué le pasa a esta gente. No se van a lavar, por ejemplo. No se lavan primero las patas que la cabeza. No. Hacen orden lavándote. Ah, eso sí, primero la cabeza. Y bueno, hay un orden. De arriba para abajo. ¡Ay! ¿Nos va? Está, ¿qué hicimos? Sí, bañate, a ver. Le voy a bañar. Le voy a contar cómo me baño yo, señora. Eso fue un castigo porque nos divagamos. Fue un castigo. Y tengo problemas en la ducha también, ¿eh? Ay, no, ¿cuáles? Con la espalda. Siempre es problemática la espalda. Ay, es difícil. Y te hay que ser medio contorsionista por momentos. ¿O no? Y te probé, probé con cositos, probé con... Sí. Ninguno, no encontré todavía la clave. Con ayudante. Esa, está. Si tenés ayuda, sí. Esa es la mejor. Hacé un stand-up, hace un stand-up. ¿Eh? Habla con Maxi y hace un stand-up. Ay, sí. Ah, puede ser, sobre el baño. Claro, sobre todo esto, sobre el baño. Pedís un ayudante en el público que vaya a enjabonarte las manos. Es que es lo mejor. La única manera de bañarse bien es con ayuda. Depende. Si no, hay zonas que capaz que te quedan acá, ahí, yo qué sé. Con una ayuda que no te distraiga. Bueno, si te distraes y no te enjuagaste alguna parte y te das cuenta cuando saliste de la ducha, te querés matar. Fija. ¡Ah, vio! Son cosas que pasan. Vivian dejó este ambiente. Sí. Fue ella, que no sé qué. Ella nos deja alterados. Ah, no dije excitados. Eso dijo Jota en el primer... No salía, quedó excitado. Sí, señores, lamento decir, pero para recomponer un poco este clima, vamos a tener que ir una tanda y ya seguimos con más Ciudad Viva. González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni, colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigos? No, dale con esto, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles. Pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we can improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas, el encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera.
La Criolla, ceremonia de premiación en vivo por YouTube, domingo 20 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Florencia Infante, JP y Agustina Alves en la revista que acompaña tus mañanas. Diversos temas de interés, el estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva con la actualidad de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes, 9 horas. Te invitamos a ver La Aldea, en vivo y gratis. Diego González, Waldemar, María Rosa Oña, Diego Viñolo, música en vivo e increíbles invitados. Reserva tu entrada ingresando a salacamacua.uy e inscribite ya que los cupos son limitados. El jueves a las 21 horas, disfruta el programa en la Sala Camacua. Les esperamos en La Aldea. Este lunes en Sin Fronteras analizamos la crisis diplomática entre Colombia y Argentina luego que el presidente Javier Milei tildara de asesino y terrorista a su par colombiano Gustavo. Presenta Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Tania, hablando de teléfono, ¿a qué número de WhatsApp que nos pueden escribir? Al 091-899-213. ¡Correcto! Y están todos compitiendo por la cena o el almuerzo de Silverio. Ya se lo dijimos, vamos a ver que nos están escribiendo por un truco de AP. Dice, por favor, es cábala, no ritual, porque la... ¿Por qué la presión para el trabajo y amor? ¿La prendo? Empieza arriba, ¿viste? ¡Ah! Buen día, chiquilines. Feliz viernes. Mi cábala, las 11 velitas, los 11 velitas de miel. Sí. Estoy sola. Me encantaría esa comida en el Silverio. Dice, es cábala, no es ritual, porque la aprendo para el trabajo y el amor. ¡Qué viejo mala onda! Ah, el señor del ómnibus. Falta de respeto y cero empatía. La impunidad del viejo. Por favor, pero así no creo. No, no creo que sea algo de la edad. Creo que capaz que tenía un problema o algo, pero es... Estaba en un mal día. Mala... Tanto amor, tampoco le encontramos explicación a esta catarata de amor. El señor dio mal día. No, me parece sí, que a mí no me sonó señor de mal día, ¿eh? Bueno, me sonó mal señor de soy así. Lo que creo que no... Soy así, hay un montón de gente de edad avanzada que nos escribe cosas hermosas. Que no tiene no, pero él tiene cara de soy así. Se tapaba, después lo sé. Soy así. Era su ritual. Es eso que dice esta juventud de mierda. Está bueno, perdido. ¡Qué orgullo ese enorme artista Nicolás Arnicho! ¡Aplausos y corazones rojos! ¡Una pena ese señor del ómnibus tan desagradable! Y llora. Buen día. Y a seguir con esa alegría que nos dan tanto en las mañanas. Bracito de fuerza en corazón rojo, Daniela de las Piedras. ¡Oba! Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ese es el mejor programa. No abandones nunca esa alegría. Bueno, esperamos que no. Queremos ir a los Silverio, los jubilados de la Blanqueada. Este juega. Ese me gusta, juega, porque los jubilados. Tanto. Juega. Señoras y señores, llega el momento cultural este viernes. No sé cómo vamos a hacer, pero bueno, vamos a tener nuestra biblioteca viva, señoras y señores. Nuestro especialista, que es el que lleva esta columna por suerte, Martín Otegui, va a estar hablando del Martín Fierro, la obra maestra de José Hernández. Allá vamos. Se suma a este clima festivo que estamos teniendo en este viernes tan especial.
Porque el propósito precisamente de este espacio es esto, fomentar la lectura, fomentar esto de conversar, de encontrarnos a través de un libro. Y en esta semana tan especial, bienvenido Martín. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo hablar de Martín Fierro. Sí, ¿no? Un pedido del Dios nuestro que no está acá. Bien, Dios. También es Semana Santa, que dijo, bueno, ¿por qué no aprovechamos Semana Santa, Semana del Primo, Semana Criolla? Y hablamos de la obra gauchesca, indudable, ¿no? De referencia, de Río de la Plata, que la estudiamos en el liceo, la han leído. ¿Ustedes, digo, se animaban a leerla? ¡No! Yo la recuerdo del liceo. Del liceo. Y me emocioné igual porque Martín Fierro es mi postre favorito, dije. Me va a traer un Martín Fierro. Por eso se quedó la columna de hoy. Y no está el queso, no está el membrillo, pero la obra me la recuerdo. Recuerdo que la vi en el liceo, no tanto. Sí. ¿Pero la leíste toda? No me acuerdo, puede ser que sí, tengo poca memoria. Lo bueno de Martín Fierro, lo malo es que no lo leímos. Sí. Pero lo bueno es que nos llega, totalmente, su filosofía nos llega todo el tiempo. Totalmente. Pero lo interesante es que ya en los inicios pasaba un poco eso. Y tiene que ver también con este clima así un poco festivo que estaban recién ustedes. Porque es el primer libro y el único que se vende en las pulperías y en los almacenes. Claro. Que se lo venden incluso, que lo compran los gauchos. Y los gauchos que no sabían leer ni escribir. Qué fuerte. ¿No? Eso es lo más lindo. Exacto, porque lo que hacían era, pasó a ser parte de ese acervo del propio gaucho, que tenía su facó, su caballo, su mate y su ejemplar de Martín Fierro, que venía en un papel de diario, en un folletín así muy barato, y como no sabían leer, lo compraban y después si conseguían un patro, exactamente, entonces se los leía y esa era la forma. Era como de decir, es uno de los nuestros, algo así. Exacto, como un sentido de pertenencia. Exactamente, exactamente, que eso es justamente lo que en un comienzo le criticaban tanto a Martín Fierro y que hoy en día está considerado eso, ¿no? Como si fuese el Quijote de América, por eso mismo, por esa quizá dificultad que encontramos al leerlo, que es la lengua gaucha. Exacto. ¿No? Lo que pasa es que él también se fue a vivir a muchos lugares distintos, conoció muchas experiencias distintas, estuvo metido en mucho. ¿De quién estás hablando? De Hernández. Ah, sí, 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 sí. Tillo. Sí. Bueno, Hernández que se cría en el campo, sí, ¿no? José Hernández se cría en el campo de una familia bastante culta. Los padres, de hecho, vinieron a vivir a Montevideo en el momento exiliados, un poco perseguidos por Rosas, y un poco eso va a marcar también el tono del Martín Fierro, ¿no? Que tiene muchas lecturas, pero tiene una lectura inmediata que es en contra de un gobierno y de un presidente que era Sarmiento en ese momento, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso que hablamos de ese bestseller que se leía, también es común encontrar frases, ustedes saben un poco al principio, ¿no? Todo el mundo sabe esa frase, los hermanos se han unido porque esa reprimación se ha comido afuera, esto lo sabe todo el mundo. Perfecto. ¿Cómo arranca el Martín Fierro? No me acuerdo. Ay, a ver. Aquí me pongo a cantar. Ah, sí. Al compás de la vihuela, al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Toma, pavo. Y ya ahí está todo, ¿no? O sea, está toda esa belleza poética del campo, de esa ave solitaria. El poeta, que podría ser el Dante, podría ser el propio Quijote, podría ser, yo qué sé, irnos a la Ilíada, ¿no? Ese poeta que evoca en ese momento y que dice, bueno, voy a contar mi historia y que tiene una pena extraordinaria. Porque además el gaucho pasa a ser un fenómeno a partir de la cría, ¿no? O sea, es toda una transformación. Exactamente, cuando este libro no se es que llama, siempre existió el gaucho en no, el campo. El libro se llama El gaucho Martín Fierro. Tiene dos partes, ¿no? La primera parte que es El gaucho Martín Fierro y la segunda parte que es La vuelta de Martín Fierro. Ahí ya Hernández le saca lo de gaucho, porque de hecho ese personaje que vuelve incluso a buscar a sus hijos, a educarlos de alguna forma, ya no es tan ese gaucho rebelde de la primera parte del Martín Fierro, ¿no? Que es, termina siendo un asesino, ¿no? Es una matrera. Claro, exacto. Y lo que dice Hernández es que el Estado lo convierte en matrera. Sí. Porque en el 1800 la palabra gaucho tenía un sentido peyorativo, ¿no? O sea, estábamos de nuevo, ¿no? Sarmiento, autor del Facundo, todo este tema de civilización y barbarie, ¿no? Exacto. O sea, venía el Estado, nuestra idea europea del Estado, de la modernización, del correr justamente a los gauchos y a los indios, ni que hablar, de la tierra. Entonces, incluso estaba la ley de vagancia que existía, que la ley de vagancia era cualquier persona que andaba por el campo. Sí, que hoy en día si existiera estaríamos todos presos. No, la ley existe. Existe, ¿no? Sí, Maldonado. Es verdad. ¿El borracho o Maldonado? Maldonado. Bueno, acá era, si vos andabas por el campo y no tenías un contrato de trabajo con un terrateniente o una propiedad, o sea, la mayoría de los gauchos que andaban por ahí, tenías que ir a pelear a la milicia a la frontera contra los indios. De nuevo, esto en esa cosa de como de
Está bien, ¿no? Como de transformar y de modernizar al Río de la Plata, ¿no? Porque en esa época, de nuevo, nosotros decimos esto es argentino, pero argentino, Uruguay, de hecho, Paraguay, no, está todo atravesado por lo mismo. Y un poco lo que hace José Hernández es reivindicar esa figura del gaucho, no tanto por el gaucho en sí, que como decimos, tiene este lado un poco, si quiere, más, qué sé yo, violento, rebelde, ¿no? Sino por el hecho de ese mundo que se está perdiendo, ¿no? El mundo donde los campos no estaban alambrados, donde la gente vivía en la naturaleza. El gaucho faneaba con el que dicho. Exactamente, podía hacer un poco lo que quería. Claro. Exactamente. Pero bueno, tiene esa primera dimensión inmediata de José Hernández, que quiere escribirlo. De hecho, Sarmiento pide la cabeza de José Hernández, ¿no? O sea, dice, tiene que terminar de escribir a Brasil. Sí, y cuando sale publicado, más allá de que se fue un bestseller a nivel popular, digamos, ¿no? La crítica y los intelectuales lo señalaron. Desastre. Y claro. Desastre. Estaban todos con Sarmiento. Y porque aparte está escrito en lengua gaucha. Que esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos, hay mucha literatura gaucha, es decir, sobre la temática gaucha. De hecho, el Facundo mismo es literatura gaucha. Pero lo que hace José Hernández, que es justamente su gran acierto y que lo transforma en el libro que es que usa la lengua gaucha. ¿No? Que dicho te traje, mira, Fito. Sí, lo estoy mirando hace rato. Te traje específicamente para vos. ¿Están los dos? Están los dos y viene con un, abrilo, un diccionario de lunfardo. ¡Ay, qué lindo! Entonces, muchas de las palabras que aparecen en el Martín Fierro, uno, si tiene una duda, puede ir a consultarlas. No sabe lo que son las definiciones. El mataburro, lunfa. El mataburro, lunfa. ¡Me enamoré! No, es espectacular, es espectacular. Ay, es espectacular. Entonces, esa dificultad que podemos encontrar con alguna, bueno, la policía, entonces todas esas cosas, lo resuelve. Pero tuvimos que esperar a que... Habría que hacer uno ahora para entender a los planchas muchas veces, que no se entiende mucho. Pero eso que hablamos de la frase, ¿no? Por ejemplo, escupir el asado. Ah. ¿No? Una expresión que usamos dentro del tiempo. Sí. Aparece en Martín Fierro. O sea que está instalado sin ser conscientes muchas veces. Exacto. Está todo instalado. Exacto. Un poco me parece a mí como pasa con Esperando la carroza, ¿no? Claro. Yendo a otro lado. Que uno la ve ahora y encuentra una cantidad de frases, de expresiones que han quedado en la cultura popular y que surgieron un poco de ahí. Eso es una joya. Lo que debe ser este. Bueno, y como decíamos, es un libro que fue denostado durante mucho tiempo hasta que vino Unamuno, español, que hacia fines del siglo XIX publica una revista literaria y en el primer número de esa revista literaria él se lo dedica al Martín Fierro y dice que es el Quijote de América. Entonces, exacto. Y ahí todos nosotros desde acá dijimos, bueno, si desde España nos están diciendo que tenemos que prestar atención a esto que habíamos dicho, que era una cosa que no se entendía, que etcétera, vamos a tener que ver qué había. Y efectivamente cuando uno lee, sobre todo la segunda parte, que es esa vuelta del Martín Fierro, ¿no? Ese gaucho que viene desde el desierto, desde los tolderíos, ¿no? Con todo lo aprendido. Es filosofía pura, son los diálogos de Platón, uno se atraviesa todo. Está el viejo Vizcacha también en esa segunda parte, el viejo Vizcacha, ¿no? A muchas personas le podemos decir al viejo Vizcacha, el viejo Vizcacha es un personaje de la segunda, de la vuelta del gaucho Martín Fierro, que es el que da los consejos malos. Sí. Por el lenguaje que tiene, que es tan particular, ¿tiene traducciones? Sí, ese es uno de los grandes temas. Pero a nosotros nos pasa también con otro tipo de dialectos o jergas, qué sé yo. Pienso, por ejemplo, en el Ulises de Joyce, ¿no? en Irlanda. Entonces, tiene traducciones. Incluso hay algunas versiones que lo que hacen es adaptarla a la lengua española moderna. Entonces, claro, se pierde obviamente muchísimo, pero es una forma de acercarse como un poco más amigable. Y en el extranjero lo que hacen es leerlo obviamente. Aparte, digo, a nivel de la forma, ¿no? De porque es un poema narrativo. Claro, por eso te iba a decir. Claro, la forma de poema. Cantos, exacto. Entonces es muy complejo. Y de nuevo, al principio todo eso se pensaba que era, bueno, una cosa hecha así nomás. Y sin embargo, cuando uno lo lee se encuentra con que tiene cosas de la Divina Comedia, del Quijote, como decía el mismo propio Unamuno. Unamuno incluso lo compara con el Cid Campeador, que para los españoles, claro, es la máxima referencia de poema épico que tienen. Entonces, creo que un poco en ese sentido de el reivindicar el mundo que está cambiando y el aferrarse un poco a esos viejos valores, a esas viejas tradiciones, esa es la lectura que, más allá de la lectura política inmediata de Sarmiento, unitario, federal, el propio José Hernández, creo que es la lectura que prevalece y que por eso se ha convertido en un libro, eso, ¿no? Que lo vamos en el liceo y creo que todo el mundo lo tiene. Y mucha gente incluso lo sabe de memoria, por eso mismo que hablábamos recién, porque es la tradición oral, ¿no? Y la gente se va acordando incluso frases o entero el Martín Fierro. Claro, pero era un rebelde.
rebelde, que a veces hay un montón de gente que lo reivindica, no sé, los grandes latifundistas, y de verdad, puedo decir, ¿cómo puede estar adorando a este gaucho que estaba opuesto al poder, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, esa primera parte, ¿no? Para ubicar brevemente, ¿no? De qué se trata. Esa primera parte arranca como con un paisaje muy idílico, rural, ¿no? Esa vida del gaucho que vivía feliz, libre, con su china, con sus hijos, y que llega la policía a buscarlo, la milicia, a ir a pelear contra los indios a la frontera, y le prometen que le van a dar mejores armas, mejores ropa, o que va a estar en un lugar excelente y que su familia va a recibir un pago. Y obviamente cuando llega allá, nada de eso sucede. Pasa mucho tiempo en la frontera, Fierro ahí como luchando consigo mismo, a ver qué hacer. Al final deserta, se va y pasa a ser un prófugo de la justicia. Y ahí empieza como esa decadencia. Él vuelve a su casa y ve que no está su familia. Entonces todo eso lo hace que se entregue al alcohol, se abandona físicamente, se transforma en un violento, se va a duelo con todo el mundo. Y llega ese momento en el cual tiene ese duelo clásico con el moreno gigante, ¿no? Que también que lo asesina. Y ahí lo viene a buscar la policía, lo rodea, y entre la policía está el sargento Cruz, que se reconoce de alguna forma en ese gaucho original. Claro. Él también era un gaucho, pero estaba al lado de los policías. Y dice, yo no voy a permitir que se mate así un valiente. Y se da vuelta y junto con Martín Fierro matan a todos los policías, los entierran en un camposanto porque las cosas como son. Claro. Claro. Y ahí sí se van al desierto, a la frontera, a los tolderíos con los indios. O sea, eso que contra lo que él tenía que luchar de alguna forma termina siendo valorándolo. Me consultaban de fuera de cámara, si es cierto, por el biográfico, y hay cosas que tienen que ver con la vida de él también, Hernández. Hernández, claro, como se crió en el campo. Familiar, sí. Se tuvo que ir del país. Claro. Total, totalmente. Fue perseguido. Totalmente. No grato. Sí, totalmente. Y también Hernández era un tipo muy culto, porque como sus padres lo dejaban mucho tiempo solo en la estancia, no solamente lo crió el capataz, entonces tenía muy de cerca toda la vida gauchesca, sino que leía, era muy culto y escribía mucho. Y bueno, y este es el proceso, como digo, de... Tiene otras obras que son casi que no existen, ¿no? Ni se las nombra Hernández, pero simplemente con estas dos partes, eso ha logrado... hablar de algo, de una forma sobre todo, que es tan original, ¿no? O la forma más original que podemos estar nosotros en el Río de la Plata de contar este tipo de cosas. El impacto de esta obra es entonces hispanoparlante, es en Sudamérica. Sí. En principio sí, pero de nuevo, si vamos a los círculos más intelectuales o más cultos, obviamente en todo el mundo es una obra de referencia. Sí. Implica esa dificultad, sí, para el consumo, es decir, uno no va a ir a casa a un alemán, claro, y va a encontrar en la biblioteca probablemente el Martín Fierro traducido. Pero sí que no se ha escrito casi de otro libro en español tanto como del Martín Fierro, ¿no? De hecho, Borges tiene cuentos que hacen referencia a ese sargento Cruz, ¿no? Mucho se ha dicho sobre esta obra, que incluso tiene, por ejemplo, en una dimensión hasta, si se quiere, masónica, porque son 13 cantos. No está claro si José Hernández era un masón. La primera parte son el 3, ¿no? Los 13 cantos. La segunda parte son 33 cantos. Claro. Que aparte de lo masón tiene otra connotación que tiene mucho que ver con este día, con el Viernes Santo, y que el mismo José Hernández lo dice, que es que llegando al canto 33, que es la edad de Cristo, y ahí bueno, como que deja de cantar, ¿no? Entonces termina la vuelta del gaucho de Martín Fierro, termina con eso, con esa reflexión sobre los 33 cantos. Entonces está lleno de simbolismo, ¿no? Claro. En la primera parte él rompe la guitarra como una señal de ya no voy a cantar más, ¿no? De enojo. Tiene mucho simbolismo más allá de que, como dijimos, la figura en sí de Martín Fierro no es un héroe que nosotros digamos eso, ¿no? Sí, que sí, queremos sí, ser como él, ser todo lo que hace está bien. Ahora, me extraña que no se haya llevado, capaz que sí, al cine. Sí, sí, lo que pasa debe es ser que, horrible, pero... Claro, ¿no? Sí, no sé. No, obras de teatro también, de teatro, sí, ¿no? Sí, en televisión, sí, como siempre, sí. Intentos, claro, que es muy difícil, sobre todo porque es un poema, es un ¿no? Poema. Está escrito en verso, entonces... No, y el personaje, bueno, esa negritud del regreso a... Porque yo me acordaba de grandes series como Los Vikingos, que son absolutamente lejanos a nosotros, pero que uno entiende parte de la historia, de lo que ha significado la historia de esos países en base a esas comunidades no
no tribus, a esas comunidades, a esas etnias, que cada una con su particularidad agregó algo a la historia con H grande de la humanidad y específicamente de sus países. Entonces, leer la historia del Uruguay sin entender la figura del gaucho quizás sea difícil, entender un hecho como, no sé, la redota o lo que fuera, sin tener en cuenta que existían personajes así capaces de rebelarse frente a él. Con el cuerpo, con un facón. Entonces, es un libro que remite a la historia y está muy bueno. Pero claro, el hecho de que sea un poema y que tenga ese lenguaje, me imaginaba que llevarlo al mundo debe haberse difícil. Sí, bueno. Sí, sin duda. Pero de nuevo, incluso la palabra gaucho, ¿no? Como hablábamos, que tiene ese sentido peyorativo, que también viene, ¿no? Del guacho, del ternero guacho que no tiene mal. Entonces, eso realmente lo que hace Martín Fierro, lo que hace Pablo Hernández en un prólogo, dice eso, ¿no? El Estado convierte al gaucho en matrero, ¿no? Eso, como lo expone al crimen, como a la delincuencia. Entonces, eso, esa lectura. Y el gaucho de la segunda parte... Lo que pasa es que no es que le ponga la delincuencia, es que vivieron otras leyes, claro. Que no, porque el tipo en realidad vivía libre por el campo. Exacto. Y mataba lo que veía, y a mí no me importa si era de esta estancia o no. Exacto. Y yo voy a comer, y no había alambrado. Y... Por eso el de la segunda parte... sabe todo eso. Entonces, incluso termina, no sé, no está del todo claro, pero es peón en una estancia, ¿no? Entonces, es mucho más eso, ¿no? Reflexivo, mucho más, si le quiere, tranquilo, como una síntesis de todo lo que había pasado antes. Hoy le decimos gaucho al peón. Es verdad. ¿Sí? Claro. Es verdad. Y no tiene nada que ver. Es verdad. Bueno, cualquier figura que viste que la gente viene a generalizar, la ropa está gaucho. Y por último, nada más traje simplemente, ¿qué? Ya que estamos hablando de todo esto. Yo lo toqué, libro, pero no quise. Que no sé si alguien lo ha leído, que son Simplicio. Los partes de Don Menchaca, de Simplicio Badilla, que es un alias de Serafín J. García. Es un libro uruguayo, de este autor uruguayo muy importante, y que lo que hace es retratar. Son todos partes policiales inventados, obviamente, de esa época, del rural, de la parte rural del fin del siglo XIX, en ese mismo día. De la banda oriental. De la banda oriental, pero es muy gracioso, tiene mucho humor, se considera en cualquier lado, un autor uruguayo, y la verdad tiene eso, mucho humor, es una forma, otra forma de acercarse al mundo. Y fácil lectura debe ser. Fácil lectura también. Para verano. Sí, sí. O sea que podría ser un buen compañero para leer con Martín Fierro. Totalmente, totalmente. Hay la cantidad de gente que va a leer Martín Fierro después de este programa, porque honestamente yo no me acuerdo ni siquiera de haberlo estudiado en el liceo. Pero estoy seguro que la gente que lo estudió debe haber leído una parteta. Yo mismo. El tema es ese, cuando uno tiene esa edad, ¿no? Y si no te explican... Claro, ¿qué vas a leer eso? Claro, empezás a leer y no entendés las palabras, cosas, y decís, bueno, ya, yo, o sea, más no puedo. Entonces de repente si uno entiende, ¿no? Bueno, esto es por esto, y esto es de esta manera, y empezás a ir viendo las cosas, ahí cambia. No sé. ¿Nos vamos? Haga una pausa. Sí. ¡Ah, bueno! Tanda, ya volvemos en minutos nada más, con más sabiduría. Compañeros, tero, somos del bañao, y los del bañao entero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, mantenerse unidos, gritar entero en una parte. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Los que gritan cerca al nido, tero, es porque los protege entero y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero... Diego González nos abre las puertas de una aldea en la que conviven el humor, la actualidad, las entrevistas no convencionales y la música. Con Waldemar, María Rosa Oña y Diego Viñoni. Colaboradores sin prejuicios, ni juicio. Una noche de entretenimiento que sabemos cómo empieza, pero nunca cómo termina. ¿Es esto o trabajar, amigo? No, dale con esto. La aldea, en vivo y gratis desde la Sala Camacuá, en AEU. Jueves 21 horas. Piernas artificiales que responden a nuestro cerebro, brazos impresos en 3D, médicos que operan desde otros países. La salud es uno de los campos en los que la tecnología ha generado más impactos y más visibles.
pero algunas veces también esos impactos pueden ser desiguales o incluso negativos. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react. Hoy vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos y la inteligencia artificial para tratar y diagnosticar enfermedades. Hoy vamos a hablar de la tecnología que nos cura. Conexiones. Viernes 22 horas. Desenfrenadas. El encanto de la lectura. A la hora de los libros no tienen frenos. Son desenfrenadas. Cultivan el placer de navegar entre letras. Un viaje por el mundo de los libros, con entrevistas a escritoras, escritores, visitando librerías, conectando lectores, compartiendo abordajes temáticos y recomendaciones. Virginia Arlington y Verónica Correa conducen Desenfrenadas, el encanto de la lectura. Lunes, 22 horas. El certamen de jineteadas, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. La Criolla, ceremonia de premiación en vivo por YouTube, domingo 20 horas. Fito Gali, Tania Tavares, Florencia Infante, JP y Agustina Alves en la revista que acompaña tus mañanas. Diversos temas de interés, el estado del tránsito, columnistas y móviles por los barrios. Una propuesta dinámica, divertida e interactiva con la actualidad de una ciudad que late a diario. Ciudad Viva, lunes a viernes, 9 horas. A ver la aldea en vivo y gratis. Diego González, Waldemar, María Rosa Oña, Diego Viñolo, música en vivo e increíbles invitados. Reserva tu entrada ingresando a salacamacua.uy e inscribite ya que los cupos son limitados. El jueves a las 21 horas disfruta el programa en la Sala Camacua. Les esperamos en la aldea. Este lunes en Sin Fronteras analizamos la crisis diplomática entre Colombia y Argentina luego que el presidente Javier Milei tildara de asesino y terrorista a su par colombiano Gustavo Petro. Además, nos vamos a Rusia para conocer de primera mano la situación en ese país después del atentado ocurrido en Moscú y que dejó más de 140 fallecidos. Sin Fronteras, lunes 22 horas. En la letra chica recibimos a los intendentes de Montevideo y Canelones. Junto a Mauricio Zunino y Marcelo Metediera discutimos sobre el futuro de la agenda metropolitana y el peso de las intendencias en este ciclo electoral. Además, hablamos de las redes sociales en la campaña electoral. ¿Cómo moldean la opinión pública y cómo las usan los diferentes candidatos? La letra chica, en vivo, domingo, 20 horas. Muy pronto se encienden las cocinas de este gran concurso. Conoceremos a cocineros y cocineras de todo el país para ver sus preparaciones saludables, naturales y económicas. Este programa es para toda la familia. Los espero acá. Concurso Cocina Uruguay. Muy pronto. ¡Ya hay vuelta de honor en el Prado! El certamen de jineteadas, día a día, con jinetes uruguayos e internacionales. Los protagonistas y las historias de la tradicional fiesta del campo en TV Ciudad. Conducen Flavio Les, Alfonsina Maldonado y Miguel Ángel Olivera. ¡Pana!
La Criolla en vivo, lunes a domingo, 14 horas. Profe Piñeirúa intercambia opiniones y experiencias sobre la realidad con referentes culturales, intelectuales y políticos. Caminos e ideas que se cruzan. Un espacio de conversación, de encuentro. Porque conversar es pensar juntos en voz alta. Ideas cruzadas. Póngase cómodo. Claro. Estaba mirando al personal porque no hay mucho para hacer en el plato volador. Entonces estaba administrando. Pero no hay mucho, perdón. No hay mucho. Hay que cerrar después con un cierre musical, Fito. No pierdas el hilo conductor. No, pero amigo, todo lo que haces con algo para el cierre musical. Por Dios. Ay, ¿sabés que no te queda como con esa sensación de magia, no? De cómo puede salir todo ese sonido de allí, de vos. El plato volador es muy simple y muy limitado. Tiene unos trucos ahí que salen de lo que es... Lo tendría que haber traído acá para ver. La octava... Lo traemos, mirá. Ahí va. Es un instrumento que llama la atención por la estética y por el sonido, pero musicalmente es muy simple. Es una octava, un plato. Una octava sola, o sea, es un do menor. Este modelo, ¿no? Pero no cambia de esa octava. Sí, pero ahí haces un montón de cosas. Ahora, hay otros trucos que uno... O sea, lo vas surfeando y te vas sacando otros sonidos... Como hacer los armónicos, el pitch este de acá. Entonces, en base a eso, como que te va buscando la vida para estirar el chicle y robar el dinero con más dignidad. Qué atrevido. A veces te dicen, bueno, no, es para la recepción. ¿De dónde fue que conociste esto? Este lo encontré en Madrid yo. Estaba dando clases en Madrid en una escuela en Líbica, una escuela de percusión. Y tenían dos de estos que yo no tenía ni idea de lo que era. Te hablo de hace 20 años. Sí. 20 años literal. No sabía lo que era, viste, yo ni me acercaba. Y daba clases, pim, pum, alumnos había, una escuela, un proyecto que había gente de todo el mundo ahí estudiando percusión. Y me llevaron un par de semanas. Y a la hora del almuerzo, los alumnos los agarraban y traían ahí, se ponían a tocar. Y digo, pa, cómo suena esto, increíble, qué será, lo que es. Y me agarré uno y me lo... Está, es muy simple, le pegás y suena. Sí, pero seguramente si yo le pego no suena igual. No, suena, sí. No. ¿Viste? Claro, pero ya suena como si yo estuviese pero pegando. Pero si te lo doy una semana en tu casa, terminás tocando. El que es difícil de tocar es el steel drum, que es de donde sale esto. Pregunté, ¿no? Es un Hank, que es un instrumento que están haciendo en Suiza, no sé qué. Mandé a averiguar ahí a la gente de la escuela y quedaba en Barcelona este. Y me lo mandé traer y me lo traje para Montevideo. Sí. Y ahí fue la Catalina. Sabés que la envidia es un muy mal sentimiento siempre, ¿no? Sí. Pero está, y lo tengo para que me... ¡Ay, como un hijo de puta, perdón!
Porque tuvo el privilegio, todos lo hemos tenido, por suerte, de aplaudirte, a celebrarte, pero de estar en ese lugar tan lleno de magia que es el estudio. Es increíble. Y aparte, Nico, es tan sencillo. Salió a recibirnos a la puerta, ¿no? Eso que pasaba antes, muchachos, vengan a los gritos, a ver un vecino más, ¿no? Y me habían comentado, antes de hablar con Nicho, tengo algunas fuentes, Nicho, que te conoce, Nico, que te conoce muy bien. Nicho, ya me mandó. Dijeron que él es una persona distinta de dependiendo de la música que hable, ¿no? Y cuando llegué estaba más latino, ahora ya está más europeo. O sea, es como un tipo muy ecléctico, es increíble. O sea, tengo la sensación de que hablé antes de venir con otra persona distinta a la que está acá porque abordamos ritmos como más africanos, ¿no? O sea, Arnicho es una locura, es un tipo que... Qué suerte que conseguimos que JP bajara a 2 decibeles de volumen. Sí. Porque en casa era una cosa que los vecinos me mandaban. ¿Vos cuando qué pasó? Llega al canal también es así. ¿A quién trajiste? A la hora del informativo es así. Un animal. Siempre hay como esa sorpresa, ese descubrimiento. Vos ahora decías, bueno, tal, cualquiera puede. Hay como una reverencia. Te lo dejo una semana y terminás tocando un diseño. Yo sí. Eso es verdad. Ahora, el steel drum. Te lo dejo una semana y lo tirás por la ventana para afuera. Ese sí que no, yo te entiendo, pero a lo que vamos también es que de repente, capaz que 50 músicos uruguayos antes que vos lo vieron en algún rincón. ¿Entendés? Vos lo mamás, lo traés, lo aprendés y lo traés. Sí, sí. Y me busco la vida y trato de generar con él lo que se pueda. Por ejemplo, en Superplight hay una versión del Ave María, sí. Un homenaje a la mujer, un momento que es un homenaje a la mujer. Que hay un momento que se canta, bueno, hay un temporal, se arma una lluvia, pim, pum, pam, sale el sol y toco los soles míos, con un hang hecho acá en Uruguay, que es con un sol todo pintado divino. Y a partir de ahí aparece este que sería como la luna, por el color, aparte de la textura de sonido, y una referencia a la mujer, digamos, de culto, y se canta para Yemayá, porque viene de la mano de todo un momento de agua que hay en el show, y se canta para la Virgen María, como cantan los espiritistas y como se canta en la iglesia, la oración de la Ave María, que es en base a este. Yo lo que hago es tratar de incorporar instrumentos que me he encontrado por ahí a propuestas que me identifiquen a mí musicalmente. Vuelvo a lo mismo. Este instrumento es muy simple, muy fácil de tocar, es una octava sola. Es fácil de verdad, es caro lo que pasa. Si fuera barato, yo le diría, vaya, cómese uno y tengan uno en casa que se van a divertir. Qué pero ¿qué es caro? ¿Cuánto sale de chusma? ¿No? Acá en Uruguay, mira, cuando yo lo compré me salió 600 euros en Barcelona y recién aparecía en el mercado, no se había puesto de moda. Después se explotó y se puso re de moda, claro. Y te piden igual 2.000 euros, hoy por así. Pero al mismo tiempo, en el mundo entero empezaron a intentar generar hang drums. Y hacen unos que están alucinantes. En Buenos Aires hoy, por $500, te compras uno que está bien hecho, que no es este, que si le pegas muy fuerte se desafina, que luego lo podés poner al sol. Bueno, está. O sea, ojo con los que hay en Buenos Aires por $500, porque lo dejás una tarde al sol y se te desafinó. Acá en Uruguay hay un pibe en las sierras de Minas, que vive en Villa Serrana, que se llama Siran. Siran Hampang es el Instagram de él. Ese tipo acá en Uruguay hace unos hangs que están increíbles. Pero muy buenos, de verdad. Mirá. Qué bueno. Y salen $1,000. Es una plata, obvio. Pero para el que tiene esa pasión, claro, que yo vi de Hammer, acá con Sinan se hacen un instrumento que está de puta madre. Qué divino. Escuchá, nos van a sacar del aire en cualquier momento, pero queremos disfrutar de para cerrar el programa tocando. Sí. Pero antes vos tenés que decirnos algo también. Sí, tengo que decir que el número de teléfono terminado en 952, vos, Leo, de Malvin Norte, muy ganaste bien, la cena al muerto de Leo. ¿Y saben para qué además? Porque el próximo martes es el cumpleaños número 70 de su hermana, así que va a ir a festejar claramente con su hermana. Leo, de Malvin Norte, terminación 952. Qué lindo. Felicidades, vas a ir a comer espectacular. 70 años. Y también porque tenemos todos los deberes, el show, contame. Sí, bueno, vuelve Superplugged el miércoles que viene en el Teatro del Notariado. El miércoles que viene ya está agotado. Para el miércoles 10... hay entradas, algunas, por Red Tickets, son 50 boletas por función, están todos más que invitados, o sea, ojalá que vayas, Fito, ojalá que vayas algún día a ver ese show. Todos los espectáculos son inmersivos. Nunca fue.
Nunca fui. ¿Perdón? Sí. A mí, a Martín Duarte, a Pastel. Pero hace muchos años. En el Sodre. Sí, pero Sodre, hace años. Adelante. Pero mire que maduré mucho. El qué divino. Maduro, me reinvento. Te voy a sorprender, Fito. Qué divino. No, subestime la invitación. Bien. Señores, señores. Nico, capaz que tocas acá. Sí, para mí sí. Sería mejor. Dale, sí, espera. Sí. Y nosotros decirle que nos vamos hasta el lunes, que el lunes es un programa. Programón, como siempre, claro. Columna de psicología con Paola. Vamos a tener un montón de cosas, ciudad cultural, emprendedores, de todo. Y yo capaz que veo, no estoy seguro. Nico, por favor. Le quiero mandar un saludo a todos los niños del Bahía Fútbol del Tigre, que juegan en Camino Tomkinson, sí. A la familia García de los Bulevares, que son 6, 7, 8 niños que todos miran TV Ciudad hasta ahora. Le mando el cariño enorme a toda la gurizá que juega el fútbol en el Tigre. ¿Te acordaste? Estuve comentando a la gente de Florida que nos encontramos ayer. Ah, Claudia de Florida, que nos mira desde Boca Ratón con su esposo, el saludo enorme. Y a Natalia Fontoura, que es fanática tuya, una vecina de Sauce que te adora, Fito, así que vaya el saludo. Bueno, nada, nosotros nos vamos a quedar disfrutando junto con ustedes de la música y lo único que nos resta para decirles gracias por estar ahí. Y yo mandar un saludo a Maxi Pérez, que aparte de ser un productor increíble, es el que va a hacer este grupo que estamos pronunciando hoy en el Omnibus, los Exacto. Maxis. Que es una mascarada musical, vamos a salir el... Sí, por suerte está muy contento. Sí, dejamos la competencia y nos vamos a abocar a nuestro público. Sí, la mascarada no tiene competencia. No, es fuera de concurso. Sí, no fuera de concurso. Los Maxis se llaman. Los Maxis. Y hacemos entretenimiento, show de magia, canciones de música popular. ¿Hay magia? Pasa... Sí, claro, Maxi es un gran mago. Baila claro. También Maxi. Maxi dice que baila también. No. Bueno, si no tienen presentador, Nico, cuenten conmigo, ¿no? Sí, porque no usamos micrófono. Por eso va la JP. Y Maxi hace la parte coreográfica y de entretenimiento con Muy la magia y yo hago la parte musical. Muy bien, nos vemos los el lunes. Miércoles en el notariado Red Ticket ya. A partir de la otra semana. Sí, del 10. Adelante. ¿Tocó? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro, Fito? Sí. ¿Otra vez? Sí. Nicho.